te vamos a extrañar. Amores míos, en esta hora desgranan sus risas. Y si de pronto ven que mi sangre mancha las piedras de la calle, sonrían, porque sus risas serán para mis manos como una espada fresca, sedienta por ustedes de amor y deseo. Vamos a presentar un clic, el primero de pack de hoy, una pareja triste como todas ellas. No sabía que iba a venir. Y que si no le doy de comer cada media hora, no le doy de comer. Se me deprime y se me pone mal humor. Salame, que quiere tener bien, tiene que ser de salame, que es lo que más le gusta en la vida. Ah, bueno. Ahora los dejo. Como ves que soy coqueto, dame un beso. Dame el postre también. El sándwich ese me lo terminé morfando yo, porque como él tenía que hablar, yo le hacía preguntas, me lo morfé yo. Lo más contento. Bueno, hoy es viernes y por lo tanto, Raúl Naya Producciones, Canal 13 y la Metro Goldwyn Mayer presentan el Diga Doña de los viernes. Hoy, Chorus Line. Buenas, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted? Bien, ¿cómo se llama? Marta. ¿Qué tal? La incertidumbre, le vamos a ofrecer ya mismo la serenata de fax. ¿Le parece bien? Bueno, acá viene German, rápidamente. Aquí está. ¡Estoy lleno! ¡Qué flor! ¿Cómo anda? Perdón, ¿cómo le va? ¿Quién? Dale, Marta, Marta. Marta, Marta. De nuevo, la misma, pillo. Marta, Marta, de mi corazón. Qué aburrido, Martina, siempre. Entrégame tu amor. ¡Silencio! ¡Dije silencio! Pero dime, ¿qué gritas, hermano? ¿Qué te pasa, Gil? Comienza la prueba. ¡Uy, vamos a hacer la prueba! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, rápido! Come on, a sus lugares. Che, borracho, ¿qué hacemos con la pincha? ¡A chorearla! ¿Cuándo nos toca a nosotros? Ahora, ustedes. Everybody back it up. You in the green. You, honey, come on. Watch this. This is right. ¿Correcto? ¿Qué calor que hace? Voy a prender el ventilador. Iba a decir, voy a prender aire, pero no tengo aire, soy un pobre. A ver. Voy a poner el ventilador.
Necesito ventilarme. Pero encima... estoy como... con síntomas de embarazo. Es una semana que estoy mal, tengo mareo. Toda una semana estoy con mareado. Ay, ventilador. Sagrado y amado ventilador. ¿Qué cuenta? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Realmente los que están acá están viendo el partido pedorro de River con Colón. Seguramente va a ganar River. No veo muy apto a Colón. Porque no tiene el pulga Rodríguez, básicamente. Yo estoy mareado y encima estoy tomando una cerveza. Yo no sé, yo creo que debería ser médico. Hago todo lo contrario. A ver si... creo que habrá terminado el primer tiempo, calculo. O está por terminar. Ah, ya empezó el segundo tiempo. 1-0 van arriba, ¿eh? Encantado. Estoy preparando un video, gente. Bueno, los que me sigan en Instagram como José. Voy a intentar subirlo el 22 de diciembre. Si mañana no me agarra la marmota, termino de editarlo. Les voy a mostrar, miren. Esperen que cargue. Vamos a poner musiquita. Vamos un poquito de musiquita. Así chill, tranca. Ponemos musiquita mientras cargamos, ¿ok? Me importa poco y nada que tenga copyright. Me importa poco y nada. Y es más, voy a volver a un lugar donde puedo poner copyright. Con eso les digo todo. Ya les voy a dar la noticia de por qué voy a poder poner música con copyright. La van a saber seguramente la semana que viene. Estoy poniendo acá la musiquita. Piumba. 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 ¿Se ve? Es todo gris. Grisáceo. Y es todo negro. Esto no va. Ahí. Quiero poner la música, loco. Me voy a poner a circular. Me voy a poner bien como corresponde. No tengo que estar doblado porque si no, luego me duele. Voy a pausar porque si no me escucho. El video que se viene el 22 de diciembre, si es que llego mañana a editarlo, si es que no termino como el mono moncho, va a ser un video de 10 top 10 publicidades de la TV Argentina de los años 80. Top 10 publicidades de los años 80. Y en la descripción explico. No son las mejores publicidades. Son publicidades de lo que a mí me parece que son. A mi estilo, porque
son curiosas, son raras, o para mí tienen buen marketing. Para mí, como consumidor. Hay una sola que tiene buen marketing, ¿ok? Pero bueno, les voy a dejar con esto, miren. Número 4. Número 4. Country Club. Jugos. Country Club. No me equivoqué, era Country. Ojo, este video lo hice sin guión. No tenía ningún guión. Agarré como me gusta a mí, improvisar, y le mandé. Por error, diré que era Country. Por error, diré que era Country Club y era Country Time. Mírenlo. La persona está igual de agitada que yo al hacer la publicidad. Vayan a verla. Una catarata de placer para beber Country. Una catarata de sabor Country. Totalmente azucarado y parcialmente azucarado para endulzar a su gusto. Una catarata de placer, jugos Country Club, sí, una catarata de azúcar. Esta publicidad me sorprende porque, por ejemplo, no pueden tomar del vaso, se le cae el jugo. Dieron a unos pibes al desierto a correr y luego le dieron este jugo azucarado, que esto debe ser para mí es azúcar con colorante. Porque dice, fíjense la parte final de la publicidad. Totalmente azucarado y parcialmente azucarado, para endulzar a su gusto. Totalmente azucarado y parcialmente azucarado. Y no conforme con eso, te dice, podés endulzarlo a tu gusto. Básicamente, yo creo que esto es la puerta a la diabetes. A la diabetes y un montón de enfermedades. Si te van a joder los riñones, el páncreas. Pero, tomate un Country Time. Country Time. Creo que es Country Club. Country Time. Tómate un Country Time y sentite muerto en 2 días. ¿Alguien probó este jugo? Bueno, si alguien lo probó, debe estar muerto seguramente. Pero bueno, si alguno lo probó, sepa, dejen en la caja de comentarios. Número 5. Atención. Este efecto. Acá hice una idea jocosa. De primero, el efecto del título. El efecto del título. Es un efecto como. Ah, fuegos artificiales, jodiendo en sí. Y la locución media estúpida de. Como los top, ¿viste? ¡Mira para cuatro! ¡No! ¿Sí, viste? Como. Número 5, ¿me entendés? Corta.
Estoy viendo por qué no tengo. Un dato que realmente bueno en esta realidad musical y es que... Pero me chupa un huevo el dato. El dato. Que nos hace un troncho, sí. Que me tira que nulo. A ver, la voy a reiniciar. Ahí está, ¿ves? Ahí está. No sé por qué, qué onda. De alto palestino. Ahí sí lo ve. Ya viste, decíamos, guarden. Entiendo que... Hay que digitalizar. Vosotros ya lo digitalicé, pero lo voy a digitalizar mejor porque se escuchaba medio raro. Esto es el año 83. Ese hobby, no entiendo. Ese hobby. Ah, es de ese viejo. No, es de algo. Es de un documental de Palestina. Así está mordiendo el dedo. Falta todavía. Todavía no estoy digitalizando. Estoy pañando. De un cachito. Me está comiendo el dedito. Voy a estar como el ministro de Economía en este momento, no sabiendo qué hacer. A ver qué onda. No. Es un documental de medicina. ¿Es este no el cassette? ¿O no? Me parece que este no es el cassette. Ahora que me equivoqué, yo no soy el cassette. ¿Es este, no? ¿Eh? No, no. Uy, estoy re loco. A ver, ¿cuál es este? No. Porque el tema es que tengo tres cassettes con la misma caja y encima que estos cassettes de la misma caja son dos grabaciones de 1980. 80, 81, 82. Más respeto que nuestro amado y querido ministro de Economía. Que nada, tenemos inflación del 55% anual. Normal. En cualquier país del primer mundo ocurre eso. ¿Verdad? ¿No? Ah, no. Bueno, pero bueno, dentro de todo la indigencia y la pobreza está bien, ¿no? Ay, no. Bueno. Algo debe haber bueno. No tiene que gastar plata en pintura. Todavía no está tan canoso. Ahí tienen una buena. Bueno. A ver si esto ya está. Dudo. ¿Por qué dijiste ser 30 millones de un documental? Los pleyadianos se mueven en esferas de luz. Me chupo muevo los pleyadianos.
con TN. ¿Cómo con TN? ¿El día que cagué a puteadas a TN? Yo lo conté cuando cagué a puteadas a TN. El que manejaba la red de YouTube, no sé. Me tendría que haber pedido de rodillas, perdón. Tranquilamente, si... No sé, si tuviera más poder, quizás les hubiera hecho un juicio, no sé. Me hubiera... ¿Qué molesto te usar estos auriculares y que tengan interferencia radial? Como que me quiero pegar un tiro en los huevos. Escucho una radio. Me cago en mi edificio de Morondanga, que es una prostituta de señales piratas. Esto no es joda. Yo tengo grabaciones, no sé dónde están, de cuando me... No podía ver el canal 17. Y la persona que interfería, no es que interfería sin querer, no, o no sabía. Sí sabía. Porque en la final del partido de contra San Lorenzo, se escucha la interferencia y dice, no vas a ver el partido, ¿eh? No lo vas a ver, hijo de puta. Y sonaba la marcha de San Lorenzo. Durante todo el partido. O sea, no era un chabón que, ay, sin querer, interferí, no me di cuenta. No, era un hijo de puta que interfería y no podías ver nada. Entonces era como... Pero la puta de te parió, quiero un partido, no, ni siquiera soy hincha San Lorenzo. A ver, esperen que voy a reiniciar la capturadora. Me encantaría tener una lapicera. Acá, mira, una lapicera. Y nada, pero una vez hubo algo medio jode. Hace mucho tiempo, ¿ok? Mucho tiempo, yo era muy chico. Porque no se me olvidó que para que yo esté viendo la tele con mi madre, mi vieja me prohibió verlo. Háganse una idea. El tipo estaba hablando por... Estaba hablando y dice, che, tengo acá un cadáver. ¿Dónde lo tiro? Otra vez se me jodió la imagen. No sé por qué no me tiré imagen. Dale, garompa. Tira mi imagen, garompa. Yo cuando era chico, porque yo siempre viví en ese edificio, mi vieja, ahí daban Cartoon Network, cuando yo era muy chico, y no podía ver Cartoon Network, porque el tipo se ponía a putear, pero no puteadas de, sos un hijo de puta, no sé, decía las puteadas más salvajes, ponele, no las puedo repetir, hasta no podía poner las grabas, obviamente no son las grabaciones de aquellas épocas. Aquellas épocas me refiero a los años 2000. No las... Si las tuviera grabadas no las hubiera podido poner. Y tampoco las que tengo grabadas las puedo poner. En la posta. Porque si las pongo YouTube me cierra el canal. Porque no solo son racistas, homofóbicas, sino que se nota que hay mucho odio. No sé quién carajo es. ¿Por qué me tira imagen de esto pero no me tira imagen de lo otro? Ahora me equivoqué el cassette. ¿Dónde está el cassette del que tengo que digitalizar? Ay, garompa negra. A ver. Vos no, vos tampoco. Esto lo que puedo contar es tres cajas de cassette. Y las tres cajas son lo mismo. No sabes qué tiene adentro, por... A ver, yo me ofrecí digitalizarlo de vuelta porque no daba, a ver. Me puedo ir. Estoy todo doblado. A ver, porno, porno no. Más porno no. Ah. A ver.
Porno, porno, no. Roberto Giordano, no. Ah, está, está. Estaba escondidito, ¿eh? Así te quería agarrar. Y hueputa. Así te quería agarrar. Chapeo, ¿por qué no se veía? ¿Por qué tenés TCC? Me equivoqué, ¿qué hacés? Tengo tres cassettes que tienen la misma caja. A ver si está en internet para mostrarle la caja. Panasonic. VHS tape. ¿Qué lo encuentro? No, lo más raro que me pasó de chico, eso fue en Mar del Plata. Alguien no sabe, Telefe manda la señal y bueno, hay una repetidora. La repetidora un día, no sé qué joraca pasó, pero que se equivocaron fiero. Estaban dando los Simpsons y de golpe salta la intro de los simuladores. Pero mal, no es que fue. Pausa, terminó los Simpsons y mandamos los simuladores. No terminó ni los Simpsons ni mandaron ay al hueso de mandaron los simuladores y nada, los simuladores en los segundos cortan, aparecen Zona Jiménez, cortan y aparecen los Simpsons. No sé qué joraca pasa mucho tiempo, ¿ok? Yo era chico, no sé ni cuándo, bueno, pero me quedó grabado eso de que me pareció re loco. Decía, para colmo yo no tenía cable ahí. Y eso para ver el canal 8. Dale, garompa negra. Dale, tira mi imagen. Pero tira mi imagen. Dale. Boca la concha tu madre. No se puede me estar tirando imagen. Dale. Ah, ahí tirás. Ya sé por qué no me tirás imagen, querés que te caiga piña, ¿no? Ya sé por qué no me tirás imagen, Tiene un problema esto. Es fake eso, obviamente. Eso es un guaicho. Ya veo por qué no me estaba tirando imagen. Voy a hacer algo que es feo. Perdón, pero tengo que hacer. Voy a tirarlo así. Sé que se va a cortar en cualquier momento, pero es la única manera. Los únicos hacks que son hacks son los que yo conté. ¿Qué hay? Pará, pará, ¿qué hay? A ver, ¿para qué hay acá? ¿Qué es esto? Post no sé qué es. Gente en pelotas. Una tribu en pelotas. Ah, esto es finalísimo. Ah, esto no me sirve. Esto no es. Ay, yo no sé, yo nunca conté. Pero un día voy a hacer un video especial del día que pasaron una película porno y seguramente ilegal en un canal de aire. Y no es que fue algo del gerente de programación, sino que fueron, no fue acá en la capital federal, aclaro, fue en una provincia, no voy a dar data, a pesar que pasó hace mucho tiempo, no voy a dar data, porque la
La persona me lo contó, me dice, no sé cómo nadie se enteró del tema. Ocurrió la madrugada. O sea, no es que ocurrió la madrugada a 3 de la mañana. Ocurrió a las 12 de la noche, ponele. Y nada. Estaban pasando la película. Y bueno, lo que me comentaba, ponele. Ahí en el canal tenían una videocasetera donde ponían la película. Y otra videocasetera que era para apañar. Para pausar. Y con esa videocasetera podías poner, tirar tandas y la tenías ahí en stand-by. Y luego con un control pañabas y tirabas las tandas. Para no sacar el cassette una y otra vez. ¿Entienden lo que digo? Por favor, en minutos más. En el aire, el precio del deber. Quilmes, Sociedad Anónima. Bueno, lo que comento. Resulta que una persona del canal, esto debe ser los años 90 seguramente, compró una película porno, pero tengo entendido que no era muy legal que digamos la película. Porque aparentemente habían utilizado animales, aparentemente. Y eso, por error, lo mandaron al aire. Por lo menos 10-20 minutos. Se dieron cuenta los chabones que estaban pasando otra cosa. Y supuestamente hubo gente que hizo denuncias. Pero hubo como silencio. Porque si se hubiera enterado el Confer. O no sé quién, Joraca. De aquel momento. Hubiera cerrado el canal. Pero hubiera cerrado el canal. Porque no era una porno de... Bueno, mirá cómo detonan a esta mina, le rompen a un tipo. El mundo que nos rodea esconde muchas cosas que... Bueno, estoy re perdido. Pero bueno. El tema no puedo decir ni qué canal, era una repetidora, ¿ok? Era un canal de aire. Y que me lo contó era una persona que trabajaba en el canal, ¿ok? No es que era un ciudadano común. Y hasta no sé si tiene el tape. Bueno, o sea, bueno, tiene el tape. A lo que quiero referirme tiene el tape es que vio el tape. No es que si tuviera el tape, ¿sabes que lo que vale ese tape? Bueno, el tema es que ¿dónde mostras ese video? ¿Vale? Porque a cualquier lado que lo suyo seguramente vas preso. Y bueno, y las personas que mostraron ese video sin querer, le dieron un bolón en el orto seguramente. O los transformaron en un animal de circo como en el video. Obviamente pasó bastante tiempo porque la persona me dijo, mira, no recuerdo exactamente. Puedo comentar ciertas cosas, pero hubo y hay mucho silencio al respecto. Ya veo que ahora por hablar cae un ejército SWAT. Y aparezco en la bañadera muerto. Y aparezco con la camiseta de 9 Argentina. El mejor 9 para cabecear. Cabecé una bala. Y luego va alguien que no me conoce y dice... Este joven se sentó sobre una bala. Como Snake. El tema es que quiero hacer el video, pero le tengo que preguntar a la persona si me da la autorización. De... Porque no es lo mismo contar un directo, que el directo lo ven 200 personas... Que un video lo pueden ver más de 1000 personas. ¿Entienden lo que digo? Seguramente no pase nada. Seguramente, porque es de hace mucho tiempo. No sabes si te siguieron los 80 o 90. Pero los 2000 no eran. O sea, más de 20 años pasaron. Hace media hora tratando de digitalizar esto y no puedo. Pero amigo, están muertos de hambre estos pendejos. ¿Qué es? La colonia. Esta es la Rua R, que es Fontana.
Mira, las mordidas que le dan. Parece como el sticker que me pasaron de una mina que está mordiendo con odio una poronga. Y es como... Yo tengo amigos que tienen unos stickers medio raros. Y es como... ¿Dónde sacaste? No me digas que te lo pasó un amigo porque no te voy a querer mostrar acá. O luego hay dos fetas de pan con una poronga ahí. Y luego hay un gif de un chabón que pone... No sé por qué ocurre este morbo raro. En los baños, es un baño público seguramente, hay un agujero donde, bueno, pasa la garompa para que se la laman o... No sé, se dejen penetrar. Y el chabón deja la garompa ahí en el agujero y uno se la prende fuego. Es un sticker que te genera al mismo tiempo risa y al mismo tiempo te da medio escalofríos. Imagínate que estés meando o cagando en uno de esos baños y aparece como una garompa. Yo no sé qué hago. Le doy una patada. Se la fracturo. Oh, qué dolor. Ah, ¿sabes el nombre, José? No sé, ¿es de nombre? No tengo la menor idea. Yo soy muy inocente, no sé qué me va. No, pero posta, no sé. ¿Seguro, José? No, pero posta, no. Yo consumo contenido triple X, pero no sé ni las posiciones, ni las actrices. No tengo... Las únicas que conozco son... La Alexia Texas, porque era la que te... La de los gemidos de WhatsApp. Y una que no está más. Y Sasha Grey. Bueno, y otra que... Ahora se conoció por... Un youtuber que dijo, le dijo... Che, ¿conoces a Lana Rose? Y el chabón va a buscar imágenes de Lana Rose y aparece... Una vez que se están cuidando la mina. No, y luego... Bueno, Sabrina Spicer por el Jordi NP. Que vi una entrevista. Y luego fui a ver el video, obviamente. Me voy a quedar con la entrevista de YouTube. Tiene mi edad. También depende, o sea, no sé qué edad tengo usted, pero... Yo mi target no, que no supere los 10 años. O sea, los 10 años para adelante. Y para atrás mío, máximo 2 años. Como mucho, 2 años. No más de ahí. Yo no voy con gente 18, voy 18 para arriba. Pues ya me parecen muy grandes, a partir de 30 para arriba me parecen muy grandes. Encima yo soy un tarroncito de azúcar. No puedo ir con gente con mucha experiencia. Voy a terminar detonado, me van a detonar. Ahí arrancó el preámbulo de... Las actrices porno dictadas por José 3P. Nos, los representantes de esta constitución, no me acuerdo. Me quedé por ahí. Ahí está Roberto Maidana. Vamos a agilizar esto ahora. ¿Ok? Ahí ya está acá. Sí, acá está, voy a apagar la capturadora, porque si esto se traba. Y vamos a empezar a digitalizar, ¿ok? No empecemos con otro, Carlos. Carlos, siempre se muere la gente, no empecemos con otro. Tal cual marchan los precios. Bueno, me voy a dar los dientes, yo acuerdo. Pero la transición es un paso importante que hemos dado y no quedamos acá. Porque nosotros ya habíamos planteado la necesidad de continuar dialogando en esa mesa de la multisectorial ampliada con algunos sectores que no habían sido invitados por razones de tiempo, quiero entender. Esto hay un compromiso así de las partes de hacerlo para tratar problemas de mayor profundidad como ser la reactivación de la industria, que es un paso fundamental. Otras medidas económicas para que las soluciones que se produzcan sean de profundidad y lleven un alivio efectivo a la población y creen las condiciones de paz que tanto necesita el país.
Y esta fue nuestra última nota por hoy y por la presente semana. Pero no nos vamos a despedir como siempre hasta el lunes, sino porque hay un acontecimiento muy importante que es el Congreso Nacional del Partido Justicialista, hasta una cantidad de conexiones directas que durante el sábado y el domingo haremos desde el teatro donde se desarrolla ese importante acontecimiento político. Surgirá allí la fórmula presidencial de esa agrupación. Y también, claro, lo tendremos informado a usted de todo lo que ocurra en el país y en el mundo. Una recomendación, a ver si aparece la persona... Dame la mochila. Dame la mochila, es Ever Banega. Es igual a Ever Banega, chavo. No sé qué será de la vida de ese chabón. Espero que tenga un empleo digno. Digo empleo, no llamo empleo delinquir. Sino que tenga una vida digna, que no esté en negro laburando. Sería informal su laburo. Argentina de Barajas y nadie por lo menos la vio, y la información del despacho de esa empresa es negativa en cuanto a su presencia a bordo. Es igualito de Verónica. Escuchen, gente, voy a poner un filtro ahora porque no tiene copyright. ¿Voy a poner un filtro? Perdón, se va a ver feo, pero tengo que poner un filtro. Porque tiene copyright. Que el video del rumbo al telo, ¿vieron? Ahí ven. Ahí se vea feo. A propósito. Me sigo poniendo filtro. Siga en ATC. Ya viene Planeta Tierra. Uy, me zarpé. Ahí creo que estamos bien. Saco esto. Ahora se vino copyright. No pude. No seas tan malo. Esto tiene copyright. Esto es muy falopa. A mí no me jodan esto. Esto es... Le entraron a la merca duro. Me llegó la hora de hervir. Está re quemado ese tipo. Le hago zoom, ¿ok? Le hago zoom por copyright. Este ya lo conoce. Encima, desde que la hacienda está hecha verga el audio. El nene que canta. Arriba. Iba a decirle, voy a preguntar a mi viejo a ver si recuerda esto. Si mi viejo tenía como 30 años cuando se emitió esto. ¿Qué lo iba a ver a mi viejo? Rumbo al telo. Ah. No me voy a poner toda la música completa porque tiene copyright. Hoy todo es italiano. No es argentino. Stano. Ah, Peluso Suero la hacía. Gracias por la tarde. El nene igual no es Peluso Suero. Acá tengo que acomodar, esperen. Ay, caramba negra. ¡Ah! No tengo control. No tengo sonido. Dale, detenete, caramba. Esperen. Tengo que grabar protección al menor. Y lo voy a mandar al hospital. Me caches en todo. ¿Cómo fue la novedad? ¿Todo bien? No se llega a capturar esto.
Quiero capturarlo. Estoy dando a digitalizar esto que está complicado. Ok. Ah, ¿se llevan de plata con eso? ¿Ese muñeco? Mira, gracias por la data. Frente al televisor, queda bajo la exclusiva responsabilidad de los padres. Vamos a tirarlo de vuelta, vamos a tirarlo de vuelta con su. Goma, goma. Ya, pará, pará. No seas tan cruel. No busques más pretextos. ¡Ay! No, pero ¿por qué lo paré? Soy... Me agarró los nervios. La permanencia de los niños frente al televisor queda... No, me agarró los nervios. Igual tiene muy buena calidad. ¡No! ¡No te me trabes ahora! No, no hubo cumbre al final. Lamentablemente se cayó la fiesta ahora. Ay, 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 listo. Ahí sacamos. Me voy a concentrar, perdón. A partir de este momento finaliza el horario de protección. ¡Está, papá! La permanencia de los niños frente al televisor queda bajo la exclusiva responsabilidad de los padres. Me borro todo lo que grabé. Lo que veremos en la presente emisión de Planeta Tierra es una demostración más de las posibilidades que tiene el cine y de qué manera contribuye este medio en las tareas científicas y en su posterior divulgación. Este film está poblado de hechos naturales y de otros también producidos por el hombre que nuestra vista no lo puede percibir, pero sí que se pueden ser observados a través de la imagen cinematográfica. Esta película ha sido realizada con lentes especiales, con filtros. Me mata que el programa se llama Planeta Tierra, pero solo te muestran Latinoamérica y México. Sería México, eso no es Estados Unidos, me parece que falta. O es Estados Unidos, bueno, América te muestran solamente. Pero me parece que falta un cacho, me parece. No está ni Groenlandia. Lo que se observa. Que me parece América, Groenlandia, pero es parte de Dinamarca. Un mundo fascinante, puesto que lo que se va a mostrar en estas películas no suele tener una divulgación masiva, ya que su utilización, por lo general, está reducido a los círculos científicos. El film se titula El Mundo Invisible, y sus imágenes ya aparecen aquí, en la pantalla de Planeta Tierra. Que están copiando. Aunque el ojo humano es muy sensitivo.
Aunque el ojo humano esté más dilatado que el de un cocainómano, esta persona está en total estado natural. No se ha drogado, ni mucho menos. Yo tengo el ojo como un cocainómano ahora. Estoy mareado hace una semana. Vamos, Natfa. ¡Ay, no lo aprendí! ¡Qué bolas triste que soy! Veinte mil veces lo que se observa. Bueno, creo que usted le ve. Sin lugar a duda, vamos a ver. Un mundo fascinante, puesto que... Porque no puedo poner esto ahora, tengo que rayar. Las películas no suele tener una... ¿Qué no lo están viendo? Masiva, ya que su utilización, por lo general, está reducido a los círculos científicos. El film se titula El Mundo Invisible, y sus imágenes ya aparecen aquí, en la pantalla de Planeta Tierra. Cuando haya tandas, mandamos. ¿Okay? Porque no lo puedo poner. Tengo miedo que esto tenga un copyright de la Gran 7. Esta pajereada me parece. A veces los documentales muy viejos. Esto es el ácido lisérgico. Esto es el ácido lisérgico. Volta. Bueno, voy a mostrarles bien algo para que vean. ¿Qué quieren que hagamos? Lo que ustedes quieran. Cuento chistes, cuento cosas. Lo que ustedes prefieran. Miren esto. Adiós, porque no hay imagen. ¿En qué dura que está? Arriba. Porque se viene, atenti que se viene. Ay, voy a ver si está el clásico, ¿sabes? Si quiere venir a charlar, clásico. A ver. Escribiendo clásicos aquí. Es un documental de National Geographic. No lo puedo poner el que estamos utilizando. ¿Ven? Para ni National Geographic de hacerse dueño en mi canal. Mira. Ahí vemos. Vamos a JF Comando, ¿todo bien? No sé si todo tiempo pasado fue mejor. A ver. No sabía decirte, Gustavo. No sé, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien? Ojalá me hubiera visto en la calle JF Comando y me hubiera regalado un choripán.
Ojalá. Van a escuchar una música de fondo, ¿ok? Es porque lo estoy digitalizando. Bueno, vamos a ver ahora una entrevista a Harulaski de parte de Cacho Fontana. De las cosas. Un movimiento demasiado rápido. Detalles invisibles debido a la distancia. Entendí, Gustavo. Re bien, te sigo hasta ahora, no en directo, no entendí. Recién ahora comenzás a seguirme, no entendí. Perdón. Perdón. No es fácil, posta, no es fácil estar en pie ahora porque vengo hace una semana mareado. Pero bueno, vengo mareado por otro tema. No es porque estoy empastillado, estoy re loco. O sea, tengo ganas de saltar por la terraza hacia la pileta, pero no es el momento. Yo voy a abrir Discord, a ver si se suma la gente a Discord. A la discordia. Ah, la primera vez que hace el directo. Solemos pasar archivo y bueno, comentarlo y bueno, reírnos un poco. Y tratar de buscar comparaciones absurdas y raras. El 22 de diciembre voy a subir un top 10 mejores publicidades. Top 10 publicidades de los años 80. No son publicidades elegidas por ser las mejores, sino porque me parecen raras, novedosas, un buen marketing a mi gusto. Uy, como detonó el ruido. Está muy fuerte el Discord. Bueno, vamos a ver esta nota. ¿Quieren ver una nota o quieren ver tandas? Si quieren, yo les voy buscando tandas. Les pongo tandas si quieren. Lo que ustedes prefieran. No, son todas publicidades hechas en Argentina. Pero, bueno, no todas, pero también me río un poco de los nombres que le ponen a los productos. Por ejemplo, mira esto. ¿Por qué? Con el mayor respeto, Gustavo, pero ¿por qué carajo le ponen nombre a un radiador? ¿Por qué el radiador habla? El radiador del auto habla de golpe. ¿Por qué tiene vida el radiador del auto? Mira, acá te busco la publicidad y te la pongo para que te veas. ¿Ve? Acá es una publicidad rara que el radiador hable. Acá estamos viendo imágenes de, bueno, cuando la comarcina fue a darle un beso a su amigo Nisman. Ahora puede aparecer en la bañadera tirado yo también. Acá. Creo que es un radiador, no sé qué lo que habla. Miren. Van a escuchar un ruido de fondo, que es lo que estoy digitalizando, ¿ok? Te voy a bajar un cachito más. Vamos para tanto. Horario para el Pícaro Teatro. Este sábado, tanto. Ahora a las 21, una comedia que hará historia. Doris del Valle y Emilio Dizzi junto al Tano de Oro, Darío Vittori en Querer no es poder. Querer no es poder, inaugurando el nuevo horario del Pícaro Teatro. Con humor, enredos, diversión, picardía y Darío Vittori. El Pícaro Teatro, este sábado a las 21 por ATC. Siempre hay un motivo para regalar Forever. No venía en bolsa, que vino así, caminando la chabona con la camisa. Te lo va a cagar una paloma. Esto es escalofriante. El caso del señor Valdemar. Inspirado en un cuento fantasmal del genio del terror, Edgar Allan Poe. Narciso Ibáñez Menta en el caso del señor Valdemar. Un científico que quiso eliminar el sombrío instante que separa la vida de la muerte. El caso del señor Valdemar. Con libro y dirección de Narciso Ibáñez Serrador. Este sábado a las 22 en ATC. 4370. A fondo con la Fórmula 2. Presenta su campeonato. Cambio saltando el audio. Me voy a reeditar, esperen. Fórmula 2, Coda Sur, en está saltando un poco. En directo. Mira, ya está saltando, ¿eh? En vez de saltar. ¿Dónde dejé la lapicera? Yo pierdo todo, hasta perdí la dignidad. ¿Dónde está la lapicera acá?
¿El miedo mutó? ¿Cómo que el miedo mutó? Gustavo, no serás filósofo, ¿no? Yo fui a rendir una prueba de filosofía borracho. Bueno, no con borracho, con resaca, mejor dicho. Y fui el único que probé en mi curso. En la secundaria. Venía de la fiesta de egresados, ojo. No es porque era un drogadicto que iba a rendir. Ahí antes el miedo te... Oye, como un milagro de la naturaleza. Y fue que antes otro el miedo, por ejemplo, quizás era ver una imagen rara en la tele. Y hoy en día, ver una imagen rara no te causa miedo. Sí te causa miedo ver, no sé, a alguien muerto en internet. Teatro. Este sábado, ahora a las 21, una comedia que hará historia. Doris del Valle y Emilio Dizzi junto al Tano de Oro, Darío Vítori en Querer no es poder. Querer no es poder, ¿no? Inaugurando el nuevo horario del Pícaro Teatro. Con humor, enredos, diversión, picardía y Darío Vítori. El Pícaro Teatro, este sábado a las 21 por ATC. Siempre hay un motivo para regalar Forever, la mejor camisa argentina. Narciso Ibáñez Menda en ATC, en un relato. Ese Ibáñez Menda ahí parece un vagabundo, de esos vagabundos que vas a pasar y chabón te va a hacer cagar a las patas. ¿Eso es lo que se hacen los loquitos? Que te quieren asustar porque la quieren pasar bien. Instante que separa la vida de la muerte. El caso del señor Valdemar, con libro y dirección de Narciso Ibáñez. ¿Ha vuelto como Perón, José? O a las 22, en ATC. 4370, a fondo con la Fórmula 2, presenta su campeonato sudamericano, Codasur. Fórmula 2. ¿Qué significaría Codasur? En directo desde el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, una nueva prueba puntable del campeonato. Los grandes pilotos de Brasil, Venezuela, Chile y Uruguay, junto a los mejores ases argentinos. Fórmula 2 Codasur en directo, este domingo a las 13 por ATC. Vamos a ver autos. La patria financiera, entendela de una vez. ¿Qué haces en este país? ¿Por qué Pablo, que la luchó toda la vida? ¿Por qué no se van los que liquidaron este país? ¡Nos aplastaron! ¿Qué tan actual es esto? En este país solamente los que curran grande van a sobrevivir. Nos hundieron, sí, pero las cosas tienen que cambiar. No pueden seguir robando en la impunidad. Bueno, nunca se acaba el curro. Tendría que ver esta película, no la vi. ¿Cómo va Benjamín Zavala? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bueno. ¿Sabe cuál es el lubricante que hace durar más años su coche? Prime, no. Lubricante Prime le metí al auto. Lo ayudo. La marca es... Y el nombre comienza con Ultra. Ultramóvil, único con modificación. Ultra Orga. Fíjese, es SF, la más alta clasificación internacional en lubricantes. Compre Ultramóvil YPF con modificador de fricción. Por argentino y por mejor. Son dos razones. Yo, Gustavo, tengo todos estos archivos porque soy periodista. Los fui consiguiendo. Pero no es que fui consiguiendo diciendo, che... Quiero este archivo de ATC. Minga, no tiene ni etiqueta de los archivos. Los encontré tirados en la calle, gente que los iba a tirar a la calle, que les rompí las pelotas diciendo, che, no me los tires, dámelos. Me dice, no, los voy a tirar igual. ¿Cuándo me digo, dame, déjame que voy el sábado a buscarlos? Me dice, no, los tiro, no quiero tener más. Y tener que, no sé, llegar tarde a la secundaria, a ir a buscarlos. Pero bueno, pues yo tengo 21 años. Esto no es joda. Todos los cassettes que grabó mi viejo, la gran mayoría de cassettes de mi viejo. Ah, esto es un error. No. Bueno, lo que le comentaba. Mi viejo. Come y olor, no sé qué es. Bueno, mi viejo. Les comentaba. Mi viejo, entró en los años 2004, era una persona que tenía en DVD, de reproductor DVD, un montón de películas. Entonces, ¿qué hizo? Todo lo que hacía, que tenía grabado esas películas, las tiró al tacho de basura.
Pero da la casualidad en el edificio donde vivía que el portero, toda cosa que tirabas, el portero la guardaba en lo que vendía a ser su departamento, que no vivía en su departamento. ¿Por qué no vivía? No sé. Seguramente si alguien hubiera tirado un cuerpo en el tacho de basura, el portero lo hubiera dejado el cadáver ahí en el departamento. Y nada, un día el tipo me dice, vení, subí al último piso y ahí hay un montón de cassettes. Y cuando las agarré eran todos los que había tirado mi viejo, pero hace 10 años. Y mi viejo dice, ¿de dónde sacaste esto? Yo las tiré hace como un montón de años. Y yo, no, me lo dio el portero. Mi viejo se quedó una cara como, me estás jodiendo. Uy. Se cayó. Bueno, ¿hasta dónde quedó la anécdota? ¿Se puede escuchar la completa? Y nada, mi viejo... No, el tema es que una vez... esto no es joda. Hubo una vez un allanamiento, entre comillas allanamiento, una inspección. En donde, bueno, entraron al departamento del tipo y se lo vaciaron todo porque no podía tener el tipo todo eso. A ver, el tipo tenía fácil como 4 casas metidas dentro de ese departamento. Tiran como 4 heladeras, 4 sillones, 4 camas. De todo tiraron. Y nada. Perdón por esta música de Averno. Bueno, vamos a hacer esta publicidad que les comentaba. Bueno, yo te puedo comentar algo, Gustavo. Una persona, no voy a dar mucha data. Igual fue en los años 80, me chupa un huevo. La muerte de Vita, la cinta fílmica, no se sabe si era una copia o no. En los años 80 apareció en el container en la basura de el ex edificio de Archivo General de la Nación, si no me equivoco. La persona que me lo comenta tiene el archivo fílmico. El tema, ¿qué pasaba? Había una política muy absurda de copiar tapes en cualquier canal o lo que sea. Agarraban el tape original y le hacían una copia. Y se quedaban con la copia. El tape original, a la mierda, ¿cuál es? Y no queda copia. Era Mangieri. No, igual el portero re buena onda. El chabón. Le decía, che, ¿tenés un lavarropa? Y el chabón, sí. Fíjate si anda. El chabón me dio como 5 videocaseteras. No andaba ninguna. Y las tenía ahí guardadas. Seguramente tantos muertos. ¿Cómo hay, Chelito, todo bien? Y una vez el portero me dio una bolsa de consorcio llena de diarios de los años 80. También que tiraron. Un rayo de electrones que atraviesa la superficie de la flor. Y nada, bueno, vamos a esta publicidad. Palopa, en donde le dan nombre a un radiador. Le dan nombre, no. El radiador habla. Le voy a hacer un cambio de pulmones. Vaya a la farmacia y cómprese dos. Si esto fuera cierto, usted... Si esto fuera cierto, los fumadores estarían recontentos. Le voy a hacer un cambio de pulmones. Vaya a la farmacia y cómprese dos. Si esto fuera cierto, usted no compraría cualquier pulmón. Esto es cierto en filtros para el motor. Por la salud de su vehículo, exija filtros Fram. Solo Fram y nada más que Fram. ¡Fram! ¿Por qué el capot hace Fram? Sí, Fram. Yo me confundí, radiador, no me... Sí, está para meme. Si quieren, sáquenle foto, sáquenle foto. Sáquenle foto si quieren. Más de cerca los detalles internos de la flor, nos sentiremos como extraños en un mundo... Pausa en el video y sáquenle foto. Usted no compraría cualquier pulmón. Esto es cierto en filtros para el motor. Por la salud de su vehículo, exija filtros Fram. Solo Fram y nada más que Fram. No son más que la idea ampliada de los surcos de un disco de gramófono. Ricardo Soule, Willy Quiroga, Rubén Basso Alto. Oxtay. Da su nuevo álbum. 4, 5 y 6 de noviembre. Teatro. Localidades en la punta de un. Haga correr la bolilla. Llegó la lotería de números Bingo de La Rioja. Para que usted juegue y gane 300.000 australes y haga ganar otros 100.000 a entidades de bien público. Esas entidades son el Estado. Participe. No termine, Chicherito. Mañana lo termino de editar.
y entero. Si no, yo hubiera mostrado algo. Trece de los resultados en la noche del sábado y la noche del domingo con Gerardo Sofovich. Haga correr la bolilla y apúrese a comprar su cartón a solo 5 australes. La lotería de números Bingo de La Rioja es número puesto. Giacomo Capelletini puso en oferta la carne y la verdura. Apúrese. Es segurísimo que eso no debía tener ni verdura ni carne. Algún químico extraído con uranio ya se hace Giacomo Capelletini. Estoy usando lo que estoy digitalizando. El doctor Albert Cruz captó en una película algo que jamás se había visto. Son como re mareado. O la va a dejar pasar. Este año, como todos los años, COAS le invita a colaborar disfrutando de la Feria de las Atracciones. La Feria de los Importados. Sin recargos aduaneros. Del 19 al 30 de octubre. Feria de las Naciones. Predio Ferial de Palermo. Organiza COAS a total beneficio de sus hospitales municipales. En el gran cine del 2 estamos viendo. ¿Por qué tiene voz de fisura? En el gran cine del 2 estamos viendo cómo recaudar poquita para seguir comprando droga. El cartero llama dos veces. Si quieren, el día de mañana hago directo en la página morada. Podría ser un directo para despedir el año en la página morada. Tengo que buscar los tapes. De Bananas en Pijama, doblaje argentino. Es una falopeada. Hay uno que tiene voz de para mí agarraron un vagabundo de la esquina de ATC y le dijeron, vení. Vamos, tenés que doblar. Tiene una voz de fisura, de ¡oh! ¡Está todo quemada la cocina! Así habla, y es como, amigo, está re quemado. Con un conjunto de 24 cámaras activadas por hilos extendidos a través de unos carriles, Maybridge captó fases del movimiento que no se habían captado jamás. Con mi cor no sé qué es posta, a ver, me voy a fijar qué es. La hacienda había apostado a Maybridge que en determinados momentos las cuatro patas del... Con mi cor. No, voz de pito, no, de fisura. Voz de pito es el que habla así, ¿viste? Dice, chelito. Voz de fisura es esta. Esta es la verdadera voz. Cuando estoy querido. Esta es la verdadera voz. Proyectando las fotografías en sucesión rápida, se produjo el descubrimiento de la primera... Con el color. Un vago humorístico. De ATC. No. A ver. No conozco ni a ninguno de estos productores conozco, ni de nombre, ni que nadie los conozca. Porque sí. Porque yo, por ejemplo, tengo Tape Masters, que no sé, yo no los tengo en mi casa. Están en la casa de la persona de los Tape Masters. No sabemos cómo carajo lo vamos a digitalizar porque están en Numatic. Pero, que son de dos productores televisivos. Ah, pero no conozco a nadie... De en sí, de nombre de productor Tomás que puede tener la cinta. Tanda. ¿Qué aceite lubricante lleva su coche? El. ¿Cómo era? No sé, qué sé yo. A mí me lo cambiaron en el service. Ni me enteré. Ahí está Lito Nevia. Lito Nevia en la publicidad. ¿Viste Ultramóvil YPF? Y que Ultramóvil YPF es el único lubricante con MF, modificador de fricción. No, yo no lo sabía. Ahora. ¿Qué tiene que ver el lubricante con el modificador de fricción? Claro, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Fíjese. ¿Ve estas letras? Solo Ultramóvil tiene clasificación SF y además MF. MF significa modificador de fricción. Y modificador de fricción significa aumentar la potencia y vida de su motor. Evidentemente... Los técnicos de YPF han superado las más altas clasificaciones mundiales en lubrificación. Porque modificar y reducir la fricción, lógicamente, es aumentar la vida de un motor moderno. Este gran avance argentino me llena de orgullo. Compre Ultramóvil YPF con modificador de fricción. Por argentino y por mejor. Son dos razones.
y pesan fuerte. Viejo tranvía de caballito. Creo que salen igual los tranvías. No sé ahora, pero antes salían igual. Como especial de museo. Último momento. Patricio Kelly volvió a desaparecer. Esta vez, ¿cuándo no? Atrapado por los periodistas de Revista Gente. Para reconstruir con ellos paso a paso su secuestro. Para confesarles cómo y por qué fue liberado. Y para revelar detalles aún desconocidos de su caso. Usted tiene dos maneras de saberlo todo. Hable con Kelly o léalo en Gente. Conmoción en las altas esferas del departamento policial. Fue asesinada la ayudante de la abogada. Bueno, no, porque primero que nada, yo creo que para mí, un buen periodista se tiene que formar en base a un buen archivo. Es muy importante. Pues te sirve para el día de mañana poder debatir con cualquier persona a la hora de entrevistar. Usted es un dato. A mí te alegra, le decía eso. Es muy importante. Y, a ver, yo lo he comentado en... ¿Cómo va a tener ese bando y todo bien? Gustavo, es la primera vez que puedo estar, pero sí, lo he comentado en otros directos, que yo en la facultad, cuando tuve que ir a rendir política, porque me la llevé, explico por qué me llevé política, porque no es que, pues me saqué creo que un 4 en el examen, porque no estudié, porque no me iba a leer un texto que hablaba a favor un poco de las políticas de la dictadura. Porque sea la dictadura no estuvo bien, pero sus políticas económicas... No, a ver, una dictadura nunca va a estar bien porque irrumpieron en un gobierno democrático, corto. Nunca van a estar bien para mí. Y nada. Dije, no, me voy a leer un libro, un texto que me dio un docente, no sé ni cuántas páginas es, que habla a favor de la dictadura. Obviamente a mí salió por sorteo ese texto. Pues salía por sorteo, o sea, por sorteo te salía en la facultad para el examen final... distintas etapas de la Argentina. A mí me tocaron las dictaduras y cuando vi que en la introducción decía el gobierno militar, bla, 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 no estuvo bien, pero sus políticas económicas fue como... No, no me empecé con un pero. Agarré y dije, no me voy a leer esto porque no tengo ganas que se me aparezca un bigote el día de mañana y diga hay que matarlos a todos. Porque no. Y dije, no lo voy a estudiar. Cuando, obviamente, desaprobé, porque a ver, por más que sea política, historia, si no leíste el texto, hay cosas que te preguntan que no te las vas a saber porque son cosas muy puntuales que están en el texto. Desaprobé y nada. Cuando me tengo que ir al examen de recuperación, o sea, diciembre, me toca estudiar el gobierno de Alfonsín y Menem. Y nada, yo no leí los textos porque si yo con el de dictadura medio como que miraba a favor de la dictadura, dije, voy a estudiar de la siguiente manera. Agarro todos los diarios que tengo, todos los VHS, todos los archivos que tengo, me los miro antes de ir a laburar y los voy generando en la cabeza. Y así fue como probé en la mesa de examen. Obviamente me preguntaron por qué tiraba data que no estaba en los textos, preguntándome de dónde había sacado la data, de dónde lo había estudiado. Y dije, no, agarré mi archivo, agarré los diarios de aquella época, diarios que tengo, Clarín, La Nación. Y así. Y sí, porque a ver, por ejemplo, Gustavo, tenía antes, por ejemplo, una persona que me prestó diarios, que bueno, por lo menos tenía diarios de distinta opinión. El tema es que también no es fácil haber tenido una crianza ya politizada, digamos, de tener algo político. Obviamente tu cabeza gira ya a lo que de chico se te inculcó. Pero bueno, trato de ser lo más neutro posible. Es difícil ser neutro, pero bueno. Yo intento ser neutro. Yo creo que al momento que critico al gobierno actual, siempre trato de mirar por qué lo critico y si realmente es parte de esa crítica, es parte 100% del gobierno anterior también. Porque bueno, ya lo sé que los programas y diarios están editados a lo que quiere el director del diario o del programa de televisión.
dependiendo de la mirada política, porque ¿entendés? Si hay un quilombo del gobierno de Alfonsín y estás viendo a TC, no se va a ver el quilombo. Es como básicamente, mira. Está popeando, se espera. Porque, por ejemplo, es muy fácil hablar de... Por ejemplo, si vos ves que, no sé, Alberto sale y se baja los pantalones y le muestra la garompa a todos en el acto. Cuando tenés de decir, mirá, qué mal que hizo, pero un medio oficialista no te lo... Obviamente es algo, me fui, creo que nunca ocurriría y creo que cualquier medio hablaría de lo nefasto. Si ocurre eso. Pero, nada, yo por ejemplo no miro tele y siempre que leo una noticia trato de informarme de varios medios. O tratar de ir a las fuentes. Si se puede ir a las fuentes rápido, mejor. Bueno, vamos a ver esta publicidad. Realmente el río está siempre un paso adelante. ¡Oh, mi perrito! ¡Mi perrito está debajo de un auto! ¡No lo puedo sacar! ¡Socorro, socorro! ¡Llamando a Super Shopee! ¡Llamando a Super Shopee! ¡Su lucherita! ¡Vení pronto! ¡Una nena necesita ayuda! Super Yoplait, delicioso yogur lleno de energía y fortificado en calcio. Y una iluminación de paz. ¡Super Yoplait! ¡Super Yoplait! ¡Super Yoplait! El super yogur para los super chicos. Viste, Buffy, en la calle no hay que separarse de mamá. Has de comprobar cómo funcionaban los motores eléctricos a velocidades distintas. Lena tiene una voz parecida a una persona que conozco. Esa persona que conozco no tiene ni 18 años. Y esa publicidad del año 88. Estoy digitalizando. Pero no puedo mostrar. ¿Qué tengo que saber? Vamos a ver esta tanda, ¿les parece? Por segundo. Si apuntamos bien, la bala pasará a través de la cámara. Etcétera, Michael Jackson. La iluminación de percusión que dura menos de una... Para hacerte leer. Naturalmente, Peugeot 504. Hay cosas que fueron hechas para toda la vida. Esto es de 1990 o 91, no me acuerdo. Creo que 91. Philips. Apertura de puertas opcional hacia ambos lados. Mayor y mejor vida útil. Tercer frío para conservarlo todo a la temperatura adecuada. Mayor economía de energía por aislación y rendimiento. La publicidad encubierta de Coca-Cola. Nueva línea de frío Eurowide, designed by Philips. Eurowide, una generación adelante. Cada vez que ustedes compran. Les voy a mostrar un día. Voy a hacer un directo. El tema es que el directo tengo que ver. Porque hay otra persona. Si esa persona acepta aparecer en cámara. Le voy a mostrar. Aquí vemos la explosión de un cohete a cámara lenta. La pobreza argentina. En segundo. Para la persona te va a aceptar. Si no quiere aceptar, bueno. No sé, le pondré una bolsa. Y emite un comprobante instantáneamente. Yo tengo una heladera Tropical Columbo. O Colombia. O no sé cómo por acá se llama.
La Banca. Una visión mágica. Siento bien, y yo también. Me siento bien, y yo también. Con hepatangina me siento bien. Yo todos los días. Y tengo una heladera de 1990, Gustavo. No me alcanza para comprar una heladera ni a palo. ¿Cuánto está una heladera? Está como 40 lucas. Ese es mi salario, menos de mi salario. Es más de mi salario eso. Digo, no menos de mi salario, más de mi salario. El show del Clio abre con nuevo día y horario. Si la pago en gusto, no soy un chico fin de mes. Tampoco. Y en cualquier momento nos bloquean las cuotas. Si no podemos ni comprar pasaje, nos van a bloquear todo. Eso no es por ese clásico. Es elegancia retro. Se va a llamar ahora, Gustavo. Elegancia retro. No soy pobre. Soy un elegante retro. Un sueño. En esa época iba a ser carita esa heladera. O sea, los 90 con Freezer. Y Freezer, no Freezer chiquito, Freezer grande. Presentación nueva, cortina nueva, escenografía nueva. Esta es una maravilla. Uy, está re sincronizado. Ah, che, este video, Telefe me reclamó copyright. ¿Sabía Telefe? Te puedes ir a lavar el culo. ¿Me vas a bloquear de vuelta el video? Te voy a putear de arriba abajo, Telefe. Te dejo un saludito, la concha de tu hermana. Me bloqueó el video el otro día, Telefe. Me llegas a tirar vuelta copyright. Te voy a dar una patada en el culo. Voy a ir hasta Martínez a buscar al pelotudo que maneja YouTube. Porque Telefe apareció en 1990, no en 1983. ¿Para esto querían votar? ¿Vos decís dos por mes? Todos los días tendría que ser feriado nacional. Cada 15 días, feriado nacional. La revista que descansa mientras las demás trabajan. Hora 22. Esa tos. Hora 22. José y Pío José, Gustavo. Esto lo tomo como hobby. A ver, yo subo video, yo edito videos desde hace 10 años. Subo video a YouTube desde hace 10 años. Hacemos un llamado. Porque me gusta subir videos a YouTube y me gusta editar. Y nada, con la pandemia, bueno, como no podía hacer radio, me metí en YouTube, hacer YouTube más a fondo. Porque antes subía dos videos al mes en YouTube. Bueno, tenía radio y tenía que preparar el programa de radio. Lo conducía yo solo. Entonces era difícil no hacer nada. Si yo no hacía nada, no había programa. 38 Capital, o bien llamando al teléfono 623-3434. Sí, no, pero posta, me calienta, porque yo te acepto cualquier denuncia de copyright que me tires, siempre y cuando sea el verdadero que reclama, ¿ok? Si nos da la persona que reclama, porque, a ver, por ejemplo, a mí, Artear me tiró copyright de fax una vez, y yo le puse, mirá, está todo bien, me tirás copyright, pero ¿dónde está el archivo master de fax? ¿Dónde está? ¿Por qué no lo subís si me bloqueas el video? ¿O qué? ¿Están tomando cocaína en el programa que no lo subís por miedo a eso? Pues si no, no se entiende por qué me bloquean los videos y no puedo subirlos yo. Eso es lo que me da bronca. Y luego me da mucho más bronca la gente que reclama, como Telefe reclamándome una publicidad del año 83, o Artear reclamándome un archivo que ellos pasaron en... Mi archivo con mi marca de agua Ferroc en el medio la pasaron en TN, y luego TN se hizo cargo de los derechos, diciendo que ellos eran los de los derechos. La puteada que se comió TN creo que no habrá sido poca. Y seguramente haya cerrado cualquier chance de que entres a laburar en ese medio. Igual tampoco es. A ver, Gustavo, yo te voy a comentar lo que me dijo un productor. Un productor me dijo un día, mira Juan, yo me llamo Juan, pero me dicen Fercasidos. Me dice, mira Juan, ¿sabes lo que pasa? La gran mayoría de los archivos en Argentina desaparecieron, pero de todo. La gran mayoría.
Si vos tenés un archivo y no lo tiene el archivo de la nación, tranquilamente vos podés reclamar derechos de autor y son tuyos. Porque sos el único que te interesó, me dice entre comillas te interesó, porque vos no lo grabaste, vos lo fuiste a buscar, o lo rescataste. Te interesó tenerlo, rescatarlo y difundirlo. Mientras que a los otros los tiraron al récord acá. Y no dirían por qué reclamarte a vos nada si no tiene el tape original. Porque, por ejemplo, él me dijo, yo te doy la autorización a que subas los programas de Tiempo Nuevo, los subas y los monetices. Y no me tenés que dar ni un peso. Porque ni yo los tengo, me dijo. Él tiene los tapes master de Tiempo Nuevo, de Telefe, por ejemplo, pisados con programas de Mr. Bean. Y me dice, yo esto que eran los master, los agarré porque los tiraron. Y los regrabé con algo luego, en los 90. A ver, pues también era difícil conservar archivos, Gustavo. Porque en los 80 tuvimos hiperinflación. Los 90 arrancó bien. Y en los 90 empezamos a grabar casi todo porque todos teníamos plata. Eso es lo que pasa. Pero bueno, tampoco hay que arrepentirnos. A ver, yo me arrepentiría que, por ejemplo, todo mi archivo lo tengo como un forro que no lo difunda y que se lo guarde como si fuera oro. Yo siempre puedo compartir, obviamente, con una marca de agua porque es un laburo digitalizar, encontrar el tape. Este tape es muy difícil digitalizarlo porque está en una velocidad que ninguna videocasetera lo lee. Solamente lo leen videocaseteras que se fabricaron de 1979 a 1989. ¿Mm? Y no es fácil encontrar videocaseteras de esa época. ¿Mm? Porque están todas rotas. Y la que tengo anda como la mona. Cuando le pinta no anda. No anda y hay que apagarla a dormir y en una semana vemos. Y cada semana anda peor. No. José, se está notando el bigotito, me parece. El bigotito de Adolfo se está notando para bañarlo. Esto obviamente es muy artesanal. Obviamente, posta el día de mañana me gustaría transmitir esto sin marca de agua en algún bar de la capital federal. Que ustedes puedan ver archivo, se sienten a ver un archivo. A mí me encantaría que no paguen. Porque es un archivo, tendría que ser público. Usted tendría que ir a una biblioteca y decir, che, quiero ver tal programa. Y sentarte y verlo en una biblioteca o en una biblioteca virtual. Me encantaría que puedan hacerlo quizás algún día en un bar. Poder ver un archivo de, no sé, Olmedo, Polémica del Bar sin marca agua. A mí me encantaría. El tema es que creo que hay que pagar por un espacio. Y que yo sepa no están baratos los espacios. Porque estoy en la idea de hacer producciones. Y entre una persona que filma. Gustavo, estaba jodiendo, José. José está medio chistoso, José. José se pone como ese tío molesto. Ese tío borracho molesto. Que no sé, te suena tu teléfono y dice, ¿cómo te tienen la minita, José? Y luego es un mensaje a tu amigo diciendo, se me murió mi perro, ayúdame. Y tu tío, dale, ya cuando te tienen la mina, ¿En cuánto la pone, Y está como, basta, tío, tengo 8 años, me está incomodando. Obviamente a mí no pasó, pero es un chiste. Pero nada, acá nadie incomoda. No, acá nadie incomoda a Gustavo. Igual hay moderadores y son todos muy buena onda. Sí, cómo me tienen las minitas, sí. Me tienen. Las minas se vuelven tan locas por mí que se mueren por mí y murieron y por eso nadie me escribe. Igual es muy difícil que acá, Gustavo, echemos a alguien del chat. Echamos a alguien del chat cuando insulta, me ocurrió, una persona me dijo me iba a cagar a piña. Yo dije, dale, te espero, dale, vení. Molesta a otros usuarios, faltando el respeto, se le pide que sea respetuoso, si no cumple, bueno, se lo echa al chat, no puede volver a comentar. Hace spam, o sea, publicidad engañosa, lo que sea. Así, entonces nada. Vamos a hacer la publicidad. Porque hay publicidad ahora. Véanla.
La marca es y el nombre comienza con Ultra. Ultra móvil, único con modificador de fricción. O sea, deja que se vea el mensaje de Gustavo. Deja, poné mala palabra. Déjalo. Pero por ejemplo, malas palabras, Gustavo, quedan en revisión, ¿ok? Tu mala palabra la había aceptado yo, pero José la bloqueó. José, deja ver el mensaje borrado. Deja, acomodo los mensajes borrados. Yo lo que les pido es, si hay que bañar a alguien, bañar a ustedes. Pero yo soy el que me encargo de activar los mensajes. Parece tabaco eso, más que café. Cuerpo de café, alma de café. La Virginia Café Café. Vos, José, puteás. Si querés putear, podés putear porque sos moderador y no te van a bañar. 37 minutos, la temperatura es de 14 grados. No, YouTube toma inútil como mala palabra, Gustavo. Eso es lo que pasa, entonces te lo bloquea. Ese es el tema. YouTube, cuando pones una palabra inútil, te lo bloquea. Yo te lo acepto, no te hagas drama. Cada uno para mí tiene que ser libre de expresarse. Se te resbaló así, la chota se te resbaló. Eso dijo Ullanola, se me resbaló. Perdón por el chiste. Brillante realización fue premiada con 18. El precio del deber. ¿No vieron con la noticia de que joven ecuatoriano viola sin querer a una persona? Nuevo horario para el Pícaro Teatro. Este sábado, ahora a las 21, una comedia que hará historia. Doris del Valle y Emilio Dizzi junto al Tano de Oro, Darío Vítori en Querer no es Poder. Querer no es Poder, inaugurando el nuevo horario del Pícaro Teatro. Con humor, enredos, diversión, picardía y Darío Vítori. El Pícaro Teatro, este sábado a las 21 por ATC. Narciso Ibáñez Menta en ATC en un relato escalofriante. El caso del señor Valdemar, inspirado en un cuento fantasmal del genio del terror, Edgar Allan Poe. Narciso Ibáñez Menta en El caso del señor Valdemar. Un científico que quiso eliminar el sombrío instante que separa la vida de la muerte. El caso del señor Valdemar, con libro y dirección de Narciso Ibáñez Serrador. Este sábado a las 22, en ATC. ¿Por qué tienen? Corazón de algodón. Los pañales descartables Estrella. Elastizado. Tienen mucha más. Absorción. ¿Por qué tienen? Corazón de algodón. Pañales descartables Estrella elastizados. ¿Cómo rinde este pañal? Su atención, por favor. En minutos más. En el aire. El precio del deber. Quilmes, Sociedad Anónima, agradece su atención. El sonido, la luz, el calor y los rayos X irradian una serie de ondas vibrantes alrededor nuestro. Buscando la noticia de... Buscando la noticia de... Un ecuatoriano viola sin querer a una nudista. Ahí está la noticia. Esta es la noticia. Me parece tan absurdo esto. Abrí imagen en una nueva pestaña. Tan absurdo esto me parece. Miren, les voy a mostrar. La noticia. No sé si es posta o no, pero me parece tan absurdo. Un ecuatoriano viola sin querer a una nudista. Ramiro, de 22 años, ha sido detenido en Quito, capital de Ecuador, acusado de un delito de violación. En su defensa, el joven solo pudo alegar que lo hizo sin querer. ¿Cómo sin querer? El joven solo pudo alegar que lo hizo sin querer. Los hechos ocurrieron el pasado mes de septiembre en una playa nudista. Ramón explica... Que se hace, ¿dije Ramiro o Ramón? Ramón explica que se acercó a una muchacha que, como él, tomaba tranquilamente el sol, desnuda, sobre la arena, con la sana intención de preguntarle la hora.
Cuando la chica se inclinó sobre su bolso para buscar el reloj en el interior, Ramón sufrió una erección de inmediato, tremendamente excitante por el magnífico cuerpo de la muchacha. Después de que la bella nudista le dijera la hora, el chico se apretó a marcharse con tan mala suerte que tropezó al caer sobre la joven. La penetró involuntariamente, según alegó. Su torpeza puede costarle muy caro. Si justo caíste sobre el agujero. Justo, ¿no? Qué raro, ¿no? Y hay una noticia. Hay una noticia más, la voy a buscar. Aunque al principio fue muy discutido, el sistema Kirlian está siendo investigado seriamente para ver todas sus posibilidades para establecer diagnósticos. Hay que buscar una. Eso es increíble. Esto pasa porque está mal redactado. Porque alguien como yo, que soy Tarzán escribiendo, tiene estos gravísimos errores. Haciendo descubrimientos. Miren, noticias del Día del SIDA. En conmemoración del Día Internacional del SIDA, se realizará una actividad de difusión de la enfermedad en la Plaza de las Armas a contar las 11 horas. O sea, básicamente, quien quiera tener síndrome de inmunodeficiencia humano puede ir a la presa, que se lo van a empomar a las 11 de la noche. Esto pasa porque hay un simio como yo que escribe como Tarzán, escribe y luego hay un editor de prensa que lo da como válido. Yo no sé cómo se quedan las personas al ver que realizaron una actividad de difusión de la enfermedad. Difusión de la enfermedad. Vamos a difundir el SIDA por todo el barrio. Horrible. Horrible. Y esto creo que fue en los años 90, o sea. También, a ver si encuentro alguno más. Pues estoy viendo este video, pues me acuerdo de Wismichu. De Wismichu, porque lo sé por Wismichu. Pero no vamos al video del chabón. Porque luego me ha tirado copyright el chabón. A ver, pues había otro también. Arrojados con violencia hasta alcanzar casi la velocidad de la luz, el conjunto de partículas golpeará el diminuto núcleo de átomos. El choque será fotografiado por varias cámaras. Él también es terrible. Está muy mal redactado. O sea, está mal redactado el título. Y... tiene sus características propias. El tema es que está todo borroso y no se sabe qué joraca dice, pero miren. La autopsia confirma el 100% de la muerte de Steffi. Pobre Steffi, si no estaba muerta, la abrieron, la pusieron a la parrilla, la churaron. Pobre Steffi, ¿eh? O sea, si agarraron un chavo y le hicieron una autopsia vivo, obviamente va a confirmar el 100% de la muerte. La autopsia es para confirmar cómo murió la persona. ¿En qué situación estaba la persona? Si fue muerte natural, si tiene golpes post-mortem o no. Porque, como decía, creo que era Rafo, el cuerpo habla. El cuerpo de una persona habla. O sea, lo sé que está. O sea, obviamente, esto es un mal título redactado. Porque la autopsia confirma una muerte, no sé, violenta, muerte natural de Steffi. Ponele, no el 100% de la muerte. Acerca de la división de la esas partículas todavía desconocidas llamadas. Pero bueno. Ahora se viene atando. Pero ellas aún pueden estar compuestas de otras más pequeñas y
ya que no conocemos dónde termina el mundo de lo infinitesimal. Más arriba del desierto de Sonora, cerca de Tucson. Bueno, lo que voy a decir es que el examen de ADN confirma la muerte de Steffi. Si fue así, tendría que poner el examen de ADN confirma que el cuerpo hallado es de Steffi. Esto es Joe Clio. De decirme Fer. Me gustaba. Prefiero, me dice, es algo increíble, pero hay mucha gente que me dice, me llama Fer. Me dice, che, Fer. Yo no me llamo Fer, pero bueno, quedó Fer. Por Fer Rock. Así que me suena raro cuando me dicen Juan. Solamente en algunos espacios no me suena raro, pero acá es raro que me digan Juan. Por eso. Es muy normal que, por ejemplo, no sé, yo en radio todos me decían Fer y yo, sí, ¿qué me pasa? Porque quedó. Quedó porque, no sé, pensaban que, porque el programa se llama Fer Rock, yo me llamaba Fer. Y quedó. Vamos a ver Joe Clio. Van a escuchar ruido de fondo, ¿ok? Un sueño, una afición. Qué obsesión. Yo hacía radio en Radio E Digital. De 2019 a 2020, hasta que cayó la pandemia. Y nada. Igual, bueno. Dentro de una semana voy a ver una noticia. Me hacen a la radio. Que viene que no hay nadie acá. Es el miércoles, ¿no? Sí. ¿A qué hora? A las 23 horas. ¿Les contó a los amigos ya? Sí. Rosario siempre estuvo cerca, Gustavo. Radio Capital Federal, pero radio online, no FM. Ojalá fuera FM. No le voy a negar, yo me gustaría porque tiene mucha más difusión. En cambio, online tenés que ir hasta la página online. En cambio, por una FM que está haciendo zapping, te encuentran un nuevo oyente. Y su gerente de publicidad, también de las mismas líneas, Rubén de Felipe. ¿Qué tal? Los tres bajo un hilo conductor. Son jurados de Clio. Jurados de Clio de toda la vida, en el caso de Luis Melnik. Y bueno, desde hace unos años también Rubén y Carlos. Ajá. Invitados especialmente porque volvemos a reiterar que esta noche continuamos viendo y en forma definitiva campañas internacionales y vamos a dar a conocer el ganador. Pero además ellos están trabajando en este año tan difícil, muy activamente con nuevos lanzamientos, nuevas campañas. Sí, por ejemplo, en el caso de Argencar, un anunciante que estuvo varias veces en el aire este año. Sí, estuvimos con nuestros dos productos. Primero fue Mastercard, coincidiendo con el Mundial de Fútbol. Allí fue una campaña que tenía un pattern internacional, porque en todo el mundo salió aproximadamente lo mismo. Las mismas imágenes. Las mismas imágenes cambiadas, porque se hizo en cada país la adaptación. Y eso fue algo bastante importante para nosotros porque éramos la tarjeta oficial del Mundial. Hubo todo un show muy interesante alrededor de ese tema. Incluso vinieron artistas, jugadores famosos a la Argentina para hablar sobre el Mundial. Y hablando de lanzamientos, también está el lanzamiento del Senda. Buena película, ¿eh? Bueno, yo soy la parte que no es nueva en el programa, ¿no? Pero vos estás desde antes de que existiera el Clio, ya eras Clio vos. Bueno, algo era, pero yo soy la parte vieja del programa. ¿Qué querés que te cuente? ¿Algo nuevo? Justamente en el lanzamiento del Senda lo que hicimos es juntar lo clásico con lo moderno. De alguna manera la publicidad exige muchas veces la síntesis y utilizar el escarabajo, que es un clásico, como auto y como publicidad, y es decir todo, no había que decir más nada. El escarabajo es lo que es, todo el mundo lo sabe, tiene una gran simpatía, tiene un gran rendimiento, todo el mundo lo conoce. Poner el escarabajo y decir que el Senda es el escarabajo de los 90 era simplificar las cosas y caminó muy bien. Pero vos con mucha modestia lo contás muy fácil, pero Rubén, hay algunas escenas que son inapelables, son impresionantemente creíbles. Por ejemplo, la escena de la lavada del coche en la puerta de la casa. Algo que se ve mucho menos ahora, pero podemos verlo. Sí, sí, sí. ¿Lo han traído, no es cierto, Rubén? Buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Lo han traído? Dime que sí, entonces, vamos a verlo. Empieza así. Por la senda de la vida nos llevaste a los dos. Mi padre que manejaba
yo que quería crecer. Por tu espíritu incansable, día a día te admiré y mi viejo te palmeaba. Sí, tiene el copyright, pues si hubiera, bueno, luego lo censuro. Hoy el alma de mi senda es tan noble como ayer. Pide poco, te da todo, con mucho más que ofrecer. Hoy recuerdo sus consejos, nunca los podré olvidar. Obviamente, sin mucho online, no, de mal. Bueno, pero yo soy una persona de la vieja radio. De chico usaba radio. Siempre escuché radio FM. Que incluirá cámaras para los ojos, cámaras electrónicas y electrones en el cerebro, se proveerá. Es todo muy bueno, Rubén, pero por ejemplo, la música, ¿de quién es? La música es de Roberto Lar, que nos sigue con esta marca a través de los años, ¿no? ¿Y la dirección? La dirección es de Carlos Solín. Y un poco la letra es una conjunción de agencia y cliente unidos tratando de comunicar. Vos sabés que la publicidad intenta que la gente compre o este producto o el otro, tratamos de que se adhieran a este o al otro, y el afecto, la parte emocional, el trabajar con la vida real más que con la vida irreal, yo creo que produce este tipo de comercial. Y aquí aparece la alusión al padre. Exacto, el padre, las generaciones, la cosa que vivía el chico, ¿no? Ese chico con el padre en esa ruta, ese lavar el auto, etcétera, ¿no? Tratamos, no sé si lo logramos, de que hubiera una convivencia entre ofrecerle al público un nuevo producto como es el Volkswagen Senda y gratificarlo, que yo creo que nunca está de más, ¿no? Difícil año 90, pero finalmente el lanzamiento de autos. Sí, sí. Esta última semana ustedes también han sacado un nuevo comercial. Estamos con un nuevo comercial para Escort. Que recién Luis, fuera de cámara, me decía, bueno, que él tiene esperanza de que gane un Clio, pero yo no quiero hacer ningún tipo de promesas porque después ocurren cosas como el episodio de hace un rato, ¿no es cierto? Bueno, pero Luis Melick es más cuidadoso que su amiga la modelo. Esperemos, sí, sí. Además creo que es importante decir que uno nunca debe comenzar a trabajar en este tipo de cosas pensando que quiere o debe ganar un Clio. Ese es el más grande error que se puede cometer en estas profesiones. Los Clios se ganan porque los comerciales son buenos, no porque uno pretenda ganarlo. En algunos festivales de la canción se puede hacer, ¿no? El tradicional la, la, la. Sí. En esto no, hay películas muy sencillas, muy... Buenas noches, muchas gracias. Siga en ATC. ¡Ay, menos dónde está! La ventana, el... Ahora acá está. ¡Oh, me olvidé poner marca agua! Bueno, eso es otro documental, ya no vamos a digitalizar. Bueno. Uy, espera que no sé cómo sacar esto, porque tengo un copyright de la gran siguiente. Me equivoqué. Yo me empecé a ver. Uy, pero... Me cago con la conferencia, queda mal que anda esta página de Clarín para ver el video. Son un monopolio y no pueden comprar un mejor reproductor de video. Como a apuntar modo abuelo. Sí, bueno, publicidad, deja de poner publicidad. No tiene ni siquiera tiene porque los sonidos. Ahí voy a poner. Voy a buscar en YouTube el video. Gordo. Monopoly. El Monopoly es eso. Bueno, ahora que ya también digitalizar, Paula capturó algo. Vamos a ver. Publicidad de los años 80, ¿les parece? O prefieren ver los 90, lo que ustedes prefieran. Me da igual. Lo que ustedes les guste, lo vemos. Escriban en el chat. O ahora hago una encuesta.
¿Los 80? Hay dos que de los 90. Encuesta, Guadalajara, hago una encuesta. ¿Quién encuentra alguna nota? No sé, a ver, ¿cuál puedo contar? No sé si ya la conté. En mi antiguo laburo. Obviamente yo cuento anécdotas que pasaron bastantes años. Y obviamente evito dar nombres de, para evitar que el día de mañana me corten las gambas. Pero bueno, en mi anterior empleo, no voy a dar mucha data, porque no quiero que me corten las gambas. Es una anécdota graciosa. No es de que me cagan a piñas en el anterior trabajo. En el anterior empleo, resulta que la única computadora que estaba conectada a parlantes para escuchar música, la usaba el primero que llegaba. O sea, si vos, no sé, ponele, abríamos, no sé a qué hora abríamos. A qué hora, no me acuerdo. Creo que, no sé, si ponele, a las 9 de la mañana abríamos el negocio, bueno, quien abría primero se ganaba el lujo de usar esa computadora y ponía música. Obviamente no era tan egoísta de poner música a las 24 horas, sino que bueno, ponía música, ponerle hasta el mediodía ponía música y luego ponía música a lo que cada uno quería. ¿Ok? Ahora hago la encuesta si votan. Resulta que había un empleado que nunca voy a decir que ponía mala música, pero me parecía que no daba. O sea, había veces que llegaba y había música electro, pero de pa, así todo en pastillas, y vos decís, loco, es un martes a las 9 de la mañana, loco, pará un poquito. O luego llegabas y estaba la música del palo Luis Miguel sonando. Y es como, ¿qué onda? Saben que yo también ponía música nefasta seguramente. Pero, ¿qué onda? Me parecía como que demasiado. Electrónica sin éxtasis. Bueno, voy a hacer la encuesta, ¿ok? Dame un cachito. Pero era, me parecía una locura. Yo ponía, a ver, yo siempre, hay una realidad, que yo no trato de poner música, a ver, me gusta obviamente música que se escucha en las radios. Trato de poner música de amigos o bandas que no son tan conocidas. Por ejemplo, mira, hoy puse una banda que tiene poca visita. Vamos a poner la música ahora. Mira, voy a ponerlo esto acá. Mientras yo hablo, les dejo esta banda de fondo. Que lo pusimos hace un ratito. ¿Ok? Esperen que cargue el video. Esperen. Sí, anda. Siempre apoyé al Under. Mi programa de radio iban casi todas del Under. Vamos a poner esto mientras. Él no tiene copyright, ya lo sé, pero le voy a dar. Deja de poner publicidad. Dale, ¿qué me promocionás el patio Bullrich que hicieron fideo a todo lo que se cruzaron?
Hola, ¿qué pasa acá? Este dice Chelito. Me llama Chelito, mire. Me cambié fue mamá. Y bueno, yo trabajo en la casa con los 1000 pesos del hotel. Me parece carísimo 1000 pesos y este video de 2016 o más viejo. Me parece carísimo. Ojo, yo por haber sido tan... No sé si era católico, cristiano, o sea, iba a la iglesia siempre. Me la daban, a mí me la, era muy fácil que me la en la cabeza. Me acuerdo que el que daba la misa siempre me felicitaba. Decía, felicitamos al joven Juan, que siempre está de temprano ayudándonos. Ese persona que daba la misa, si hoy en día se entera cómo soy, se habrá suicidado el chabón. Ha hecho, el demonio entró en Juan. Porque a los 14 años ya empecé a hacer desastre. Y a los 16 ya empecé a pecar. No aguanta estar en el matrimonio, perdón padre, pero no aguanta, no puedo estar virgen hasta el casamiento, lo siento. 150 dólares. La colita arriba del coche, 400 pesos. Y bueno, no sé, ¿qué te trata de decirme? Dale. ¿Quién no le garcho a mí? Por favor, ¿quién? Yo no paso. Yo no paso, perdón, pero yo no voy. Dale. Primero por una cuestión de política, no tendría relaciones sexuales con una persona que ejerce prostitución. Porque necesito que haya amor. Acá no hay amor, hay dinero. Es muy distinto. No puede tener relaciones con alguien que no... Porque yo creo que para que haya realmente una buena relación tiene que haber amor. Si no es algo que duele, digamos. O tendría miedo como usado. No, ni siquiera gratis. No tendría relaciones sexuales con alguien que no muestra afecto y cariño hacia mí. O sea, esta persona puede demostrar cariño, ¿no? Pero es por un billete. No, no, no es. Darky, toda la vida. ¿Quién va a decir que no estuvo con la Chelita? Objetivo no masturbarse. Obstáculo, la Chelita de Casero. Por favor. El que dice que no estuvo con la Chelita es un pobre mentiroso resentido. Eso, que no estuvo con la Chelita es un pobre resentido y se me cae la leche. Es un pobre resentido y mentiroso. A ver qué música hay sin copyright. Ah, vamos a poner música de un amigo. Soy sorteo, hago lo que quiero. Y si Chelito habla en español. ¿Soy sorteo? ¿Qué te autopercibís sorteo? ¿Que eso es como el video de...? ¿Eso es como este video? ¿Eso es como este video, dice Chelito? ¿De qué? ¿Te autopercibís auto ahora? ¿Te autopercibís sorteo? Soy un auto. Este dice Chelito en este momento. ¡Soy un sorteo! Auto. ¿Sabes cómo hace un auto a 900 kilómetros por hora? Hace rum. La mentira se... Este me auto... Yo me identifico con este chabón. Seguramente a una exnovia le habré mandado estos tipos de audios. Y seguramente mi exnovia debe estar poniendo en el calendario cuántos días queda más por aguantarme. Hasta decir, flaco, no más. Soy un auto. Soy un auto. Ese dice Chelito. Soy un sorteo. Dice Chelito, escribe bien la puta que te parió. Porque esto es lo que pasa cuando escribís mal. Se malinterpretan las cosas. Y un día, ¿sabes qué? Te van a empernar. Te lo digo bien, te lo digo de consejo. Vamos a ver a Chelita Caseros. Dios, qué brutal. ¿Y qué pasa? Tengo una re bronca y una boliviana. Porque luego te va a pasar, dice Chelito, al revés. Que si escribís así y hablas mal, ya te va a pasar como me pasó a mí, que casi me invitan a una orgía gay. Y yo acepté al principio. Porque escuché cualquier cosa porque estaba la música al palo. Y me salvó mi amigo. Que mi amigo vio como... Mi amigo le cambió la cara cuando yo dije, sí, voy a ese lugar. Y le cambió la cara, fue como... Está el meme de... Hay un meme de
Voy a buscarlo para, porque puede ser muy duro lo que aparezca en la búsqueda. Voy a buscar la escena del meme. Esto. Esta era la cara de mi amigo cuando... Esta es la cara de mi amigo cuando yo le dije, sí, voy con esos pibes. Y mi amigo, que había escuchado bien, sabía que si yo iba a ese lugar era para una orgía gay. Yo escuché otra cosa. Yo conté la anécdota. La cuento rápidamente. Resulta que yo iba a un pueblo, a vacacionar a un pueblito, donde, bueno, era muy normal ir a cualquier fiesta. Porque era un pueblito chiquito y todos nos conocíamos. Entonces, era normal aceptar. Sí, la conté, pero como Gustavo no la conoce, se la cuento rápido. Porque si no, Gustavo no va a entender. ¿Cómo carajo casi terminas en una orgía gay? Entonces, nada. Yo estaba en una fiesta y era muy normal de esa fiesta irse a otra fiesta. Porque alguien invitaba y iba a todos los pibes del pueblo. Y nada, estos pibes llaman... eran dos chabones que estaban sentados, estaban parados en una columna. No estaban bailando ni nada en la fiesta. Y llaman a mi amigo le al toque dice como que no. Yo lo primero que pensé, no sé, están ofreciendo jalopa. Y nada, mi amigo me conoce bien. Y me llaman a mí y esta es la cara de mi amigo cuando se enteró que yo acepté. Y como está la música, está en el palo, yo escuché otra cosa que me dijeron los chabones. Me dijeron, opa, está un poquito el palo esto. Ah, está bien, no me piso. Ahí sí me pisa la música. Y nada, estos chabones me dicen a mí, yo lo que entiendo es, vamos a una jodita que hay putitas. Yo entiendo que me dijeron, vamos a una jodita, creo que me dijeron así, vamos a una jodita que hay putitas. Yo dije, bueno, vamos a una fiesta y listo. Yo no voy, digamos, a tratar de pensar de ponerla, porque vengo acá a descansar tranca y a pasarla bien con la gente del pueblo que nos conocemos. Entonces yo digo, sí, dale, ahora voy. Y me dicen, dale, vamos, me dicen, como apurándome, yo, ya voy. Y nada, está yendo mi amigo, si quería venir. Y mi amigo dice, ¿cómo que lo aceptaste? Esta es la cara de mi amigo. ¿Cómo que lo aceptaste? Y yo, sí, que hay algún problema. Y me dice, no sabía que sos gay. Yo, ¿eh? Y yo, ¿cómo gay? Yo no soy gay, le digo. ¿Y por qué aceptaste ir con ellos? Yo, me invitaron a una fiesta. No te invitaron a una fiesta. Sí, me invitaron a una fiesta. Y le digo, mi amigo me dice, preguntarles bien, ¿no te invitaron a una fiesta? Yo digo, sí, me invitaron. Cuando le pregunto a chabones qué me habían dicho, una vez que no estaba la música tan al palo, porque nos corrimos, nos fuimos para afuera, los chabones me habían dicho, vamos a la playita, vamos a la playa o a la playita, a hacernos una pajita. O sea, básicamente me salvé de que me rompan el culo en una playa. Por la puta música que estaba al palo. Y bueno, mi amigo que tenía esta cara me salvó. Básicamente, hoy en día le estaría besando la poronga a mi amigo. Básicamente. Porque tranquilamente mi amigo me hubiera hecho, ¿sabes qué? Listo, jodete. Jodete por sordo. No sé, igual los chabones no sé qué onda. Porque los chabones no sociabilizaron con nadie en la fiesta, no eran del lugar. El tema es que como es un pueblo chiquito, ¿me entendés? Cualquiera es invitado. ¿Me entendés? Invitabas a cualquiera. El que jodía, para afuera. Los chabones no eran del lugar. Corta. Los chabones no sé de dónde eran. Pero cayeron ahí con escabio. No sociabilizaron con nadie. No hablaban con nadie. No bailaban con nadie. Y se fueron. Dijeron, nos vamos. Y medio como me dijeron, como nos vamos, dale, vení. Y yo le dije, no voy a ir. No es mi onda. Le dije, corta. Y me dice, dale, vamos. Y yo, no es mi onda, igual. Te agradezco, no sé. Me dice, no, pero vamos a ir a un boliche. No, prefiero quedarme acá con los pibes. Y se fueron los chavales y luego volvieron a la madrugada. No sé qué onda. O terminó la fiesta. No sé. Nunca más aparecieron de vuelta, obviamente. Uno de ellos era Chelito. Pero bueno, esa a la vez que... Ok, esa fue la vez más cerca que creo que
Esa es la única vez que estuve casi al borde de que, bueno. Y no sé si conté otra anécdota de, bueno, la vez que un amigo, que bueno, era un amigo de la secundaria, yo estaba bajo los efectos de la droga, ¿qué? Pero quería algo en la escuela y era como, flaco, mira, entiendo tu desesperación por ponerla. Yo creo que ya en cualquier momento haces un buraco en la pared y pones la garompa ahí. Pero, no sé, andate, no sé. Salí del colegio, no sé, andate a tu casa, hacete una paja y volvé. No puede estar tan caliente yendo al colegio. ¿Dónde está Clásicos? Clásicos, no sé, se lo están enfermando. ¡Sape! Al borde del acto. ¿Qué al borde del acto? Yo me salvé. No sé qué es al borde del acto. A ver cómo va la encuesta, porque no me aparece la encuesta. A ver la encuesta. Ah, va ganando los años 90. No tengo casi nada de los años 90. Sí, tengo. No digitalicé mucho ahora. Este tiempo no estoy digitalizando tanto de los años 90, pero tengo. Ah, si no te conectó. Pero no entiendo, ¿al borde del acto de qué? No entendía, ¿a qué le dicen los psicólogos? No sé, no me hablen de psicólogos, corta. No me hablen de psicólogos, no quiero que me nombren, ni quiero que me... Nadie me diga, anda un psicólogo, no pienso ir por mala experiencia. Y no mala experiencia de... Ay, el psicólogo te dijo tal cosa y no te gustó. No, no voy a hablar. Porque si yo hablo, es por mi salud. Velo por mi salud, porque no voy a poder dormir en una semana. Corta. Ok, no es algo que me traumatice. Pues sí, me traumatice, obviamente. Pero es algo muy jodido que no lo voy a decir. Lo dejo bien en claro. Para mí psicólogo es mala palabra en el chat. Obviamente no todos los psicólogos son iguales. Obviamente, pero no quiero. Ya me está costando hablar, se me está cerrando la garganta, no quiero. Así que saltemos eso. No, ya lo sé, no, que nadie me sugiere, pero... veo la palabra psicólogo y es como... Es como que si me dicen el nombre de un violador. ¿Me entendés? No, es como que... Me da como escalofrío. ¿Dónde está este? Acá. A ver, esto no. Debería digitalizar algún programa de Mirta Legrand. Podría digitalizarlo. ¿Dónde está el programa de Mirta Legrand? Con amigos son los amigos. Ah, qué sé yo. Está bien, no lo voy a decir si tenés de fondo. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver Videomatch si quieren. ¿Quieren que veamos Videomatch? Se llama Biomatch y tiene copyright, ese es el tema. Bueno, le dejo un toque esto. Se va a escuchar medio raro el volumen. O la música, ¿ok? Vas a agarrar el audio por la música. ¿Ok? Le dejo un cacho esto, ¿ok? Tiene publicidad y todo, pero... Me que se escucha raro, pero era música solamente lo que suena. Esto es 91. Preocupándote por este tema. ¿Qué querés? No puedo evitar. No me banco que para esta fecha baje... Biomatch empezó en el 90, pero tiene todo copyright.
Sí, me voy yo. Mirta de 1093. Sí, despertate, son más de las 10. ¿Eh? Despertate. ¿Qué? ¿Más de las 10? Sí. Qué tarde se hizo. Pero che, tarado, te despertaste y no ibas a buscar clientes. Vos le dijiste a tu hijo que no había que quedarse quieto, que había que usar la creatividad. Bueno, nene, estoy haciendo ocio creativo. Pero vos sos tarado, levántate, vamos, levántate, dale. Dale, che, levántate, vamos, 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 vamos. ¿Hola? Ah, don Guido, ¿cómo le va? Bien, bien, casualmente Carlina acaba de llegar. Sí, fue a ver clientes. Sí, enseguida se lo llamo. Chao, hasta luego. Carlín, tu viejo. Tu viejo. Aténdelo. Sí. Aténdelo, despertate. Vamos, aténdelo. Hola, papá. Qué voz de cansado tenés. No sabés cómo patí toda la mañana, viejo. ¿Y conseguiste algo? No, no, es imposible, papá. Imposible conseguir un cliente en esta época, ni en sueño. Sí. No, pero, esperá, lo importante es moverse, papá. Y nosotros nos estamos moviendo, viejo. ¿Eh? Bueno. Bueno, 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 está bien. Después te veo. Chao, viejito. Te quiero, papá. Chao. ¿Sabes que sos el tipo más caradura que conozco? ¿Eh? ¿Qué te dijo tu viejo? Nada, que vayamos a casa a comer o que quiere hablar. No, está bien. ¿Qué haces? ¿Te vas a acostar de vuelta? Claro, nene. Si desayuno ahora, al mediodía, no voy a tener hambre. ¿Entendés? Y mi vieja después se ofende porque le desprecio la comida. Me despertás a las 12, por favor. Pobre bebé. Trabajar tan tensionado le da apetito. Bueno, vieja, ni siquiera desayuné. Yo te voy a traer más quesito. Espera, bueno. ¿Ya? Ah. ¿Cómo viste la calle, Carlín? Y oscura, papá. Ay, no. Está todo muy duro. Sí, tenés razón. No, este pan es de ayer, ¿no? No, ¿sabes qué pienso? Que voy a tener que tomar medidas. No exageremos, papá. Todos los años pasa lo mismo. Bueno, pero yo estoy cansado, estoy podrido ya. Yo lo que necesito es tener otra entrada. Y bueno, ¿por qué no rompemos esa pared y hacemos otra puerta? Ah, creo que para joda yo, ¿eh? Ah, don Guido tiene razón. Este laburo es muy inestable, habría que buscar otra cosa. Chico, ¿por qué no ponen una heladería? No es mala idea, ¿eh? Además hay empresas que te proveen el helado, ¿viste? No, yo me niego rotundamente. Vos lo que te negás, ¿sabes qué? Es a laburar. No, de ninguna manera. Yo no nací para estar en ese... Para mí, que arranca algo lo más raro, ya cuando agarrás, pero bueno. Vamos a ver acá las publicidades. Espero que le guste. Mientras buscando más. Su familia. Sí, fugí. Y este piecito será siempre de mamá y nunca de los mosquitos. Mi vida. Uy, esto tiene copyright. Pues una serie mexicana. Cristal. Deja de cantar. Con Plena de Diciembre, tengo toda la cocina para las fiestas. Adornos, regalos, claves para recibir. Orangel me dice cómo me irá en el trabajo y en los afectos en un suplemento para consultar todo el 92. Además, Revista Plena viene con un molde de Pierre Cardin para un vestido de fiesta. Y trae un regalo sorpresa para mí. Ah, y para las socias del Club Plena, este mes nuevas ofertas y descuentos. Revista Plena, más que leerse, se vive. ¿Quién protege a su familia? Sí. Y este cachetito será siempre de mamá. Y nunca de los mosquitos. Loción Minoxile detiene la caída del cabello y lo hace crecer de nuevo. Loción Minoxile. Téngalo en la cabeza. Cuando tengas dudas, no dejes... Estaba cagando, no fue a ver el bate. 5 minutos serán suficientes para estar segura. ¡Wow! ¡Gordo! ¡Gordo! Esa era la razón. ¡Wow! ¡Despertate que vas a ser papá! El test de embarazo más sencillo y en un solo paso. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Me voy a Paraguay! ¡Un hijo! ¡Me vas a hacer cargo vos sola! ¡Me voy a la mierda! Siento exactitud y el resultado en solo 5 minutos. ¿Quieres frutillas? Me cambio ya, ¿sabes? El test. ¿Para qué se va a cambiar el chabón? No es que esté embarazada y se tiene que dar escupir al pibe. No tiene copyright. Un televisivo del año. Sergio Denis.
hombre dijo, me cambio porque se iba. Vamos a ver, publicidad 1998. De lunes a viernes a las 7 de la tarde con Víctor Hugo y el equipo líder en transmisiones deportivas. Competencia por Continental. Gente de radio. Sabemos perfectamente que tenemos un gran equipo, pero veo que hay mucha gente que se tiene que sacrificar mucho más. ¿Salgo del equipo por algo es? En la búsqueda del equipo separa un jugador de los quilates de Berti y lo manda a entrenar en otro turno. Cuando Ramón Díaz acierta con el equipo y empieza a ganar ese equipo, no lo mueve más. Este viernes empezamos a vivir la novena fecha de la apertura analizando junto a La Torre, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Racing. El equipo de primera. Este viernes a las 24 por Telefe. Digo, de pronto me parece... Hay que hablar a la pitina. Hay una edad que la pitina se pone rebeldona, ¿eh? Arriba esa pitonera, no. Le cantaba un bolerito. No, yo no tengo festejo preparado para el domingo. Ah, yo tengo uno. ¿Querés que te lo muestre? ¿En serio? Vení, mira. ¿Vos viste el clásico trencito? Sí, sí. ¿Cómo no? Bueno, yo soy la locomotora. No. Los Rodríguez, este domingo a las 8 de la noche por Telefe. Octubre en Telefe. Yo jamás volveré. La llave. ¿Qué llave? Entonces ya deja de delinquir. Trata de detenerme. ¡Manos arriba! Así que empecemos a buscar al... Ya veo de tener mucho copyright. Bien. Por Telefe. La balada del pistolero, era un actor porno en media 50 metros la garompa y hacía baladas en tocar la guitarra con la garompa. Con Holanda en Marsella. Esto de Francia 98. Me parece. No sabe cuándo va a necesitar más potencia en su coche. Por eso cargue Naftas YPF. Mayor potencia, mayor respuesta y el más alto octanaje. Naftas YPF. Por favor, úselas con responsabilidad. De tanto amarte te encontré. Yo voy a hablar con Dolores. Y vas a ver quién sos vos. Yo se lo voy a decir. Pensalo, Baldassare. Por fin me confesó que se iban a casar. ¿Hijo? Sí. La cerveza oficial de la Copa del Mundo Francia 98. Argentina quiere volar. Argentina quiere ver. Volveremos a ser campeón. Las bolas de Telefe eran de Boca y rompieron el obelisco. Por cada gol que hacía Boca. Por cada gol que hacía la Argentina. Vamos a romper el obelisco como debe ser. De ser hincha de Boca. Qué bello momento. Quieren dejar solo, yo tenía amigos. ¿Cómo quiénes, doctor? Ah, usted escucha voces. Pero no, lo del Banco Provincia, doctor, se la están agarrando conmigo, me dejan solo, yo tenía amigos y ahora mis amigos, el pelado con internet, está el cholo con Televapro. Sí, claro que es más rápido si tiene esa maquinita que uno aprieta dos botones y está... ¿Cómo va, Nicolás? ¿Todo bien? ¿Todo correcto?
Igualdad. Listo, también es cómodo, pero... Pague sus impuestos y servicios sin hacer cola con los medios automáticos de pago del Banco Provincia. Por débito automático de su caja de ahorros, cuenta corriente de sus tarjetas Visa y Mastercard. Y también con el pago automático de servicios. Medios automáticos de pago del Banco Provincia. Más tiempo para usted y menos para... Los cajeros siguen siendo los mismos, pasaron casi 20 años. ¿Son 20 años ya? Sí, pasaron 20 años. Son los mismos cajeros. Estamos mal. Primero cambié la pantallita. Para los trámites. ¿Y por qué uno? Todo correcto. Conocía gente, estábamos todos haciendo la cola, ¿sí? Y te reunía y salían los té. Continúa la copa. No puedo mover un joraga porque la FIFA me va a empernar. Carguenaftas YPF, mayor potencia, mayor respuesta. Eso de juntos vamos por más me hace guardar juntos por el cambio. Se lo pararon del Telefe. No hay algo que nos roben. Esto tiene copyright. Está pinta. Una copa. La copa es... Seguramente en esa copa están las cenizas del tío borracho, por eso se mueve. Una cerveza. Vení para acá, bebé. Vení, bebé. Entrégate a mi cuerpo. Budweiser, la cerveza oficial de la Copa del Mundo, Francia 98. Yo me tomé hoy una de estas. Durante el directo al principio. 48 pesos en precio cuidado. La botellita de 340 centímetros cúbicos. Dorime. Obviamente si tenés el envase. Pasaje a Francia, 1.400 pesos. Pintura para la cara, 30 pesos. Abono para el metro, 15 pesos. $15. Vital y Gol. Con ellos, no tiene precio. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Pero todo lo demás, existe Mastercard, tarjeta oficial del juego más hermoso. Bueno, vea, Nicolás, ¿qué se va a hacer? Suena ale, 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 tú y yo. Ale, ale, ale. Suena. Nos despedimos desde Saint-Étienne. Las últimas palabras. ¿Cómo va, todo bien? Acá en el programa, en este momento. Mira el Pupi. No, porque como no haya jugado los mundiales, el Pupi no. No nos lleva. ¿Cómo nos lleva a ser Pupi? Esto sí lo podemos ver. A los amigos de Telefe Noticias les vamos a entregar la euforia argentina a ustedes, esa que se vive en las calles de todo el país. Ahora el Telerep. Telerep le permite ver mejor la jugada. La tecnología de orígenes le permite ver mejor su futuro. 9 minutos del segundo tiempo.
Ah, dije, van para el partido. Tiempo, el pase es de Ortega. Mira, te bloquearon el mensaje, tenés y Bondi. No sé por qué. Batistuta. Esta es la vista del árbitro del partido, Kim Nielsen. Ahora nos trasladamos hacia la posición del árbitro asistente de... Esto se te puede hacer con... En España lo hacen. En la liga te hacen una repetición así. No de animado, sino vista real. Lo que ve los humanos de distintas posiciones. Román, al Musawi. Y el telerep determina que Batistuta estaba habilitado, 81 centímetros. Telerep le permitió ver mejor la jugada. La tecnología de Orígenes le permite ver mejor su futuro. Gracias, Claudio, por haber estado con nosotros una vez más. Me imagino que más allá de los sinsabores, del dramatismo, del nerviosismo, de las broncas que salió Batistuta, es el entusiasmo, ¿no?, de que la Argentina pasa una ronda más. Sí, seguramente. Igual, Klos. Un mundial muy difícil, ¿ves? Que todos los partidos se gana con la mínima diferencia. Salvo Brasil, que le ganó a Chile en... Voy a entrar a ver. Acá puedo ver otra policía. Ahí está Gallardo. Estaba abundancieta, todo con la cara ensangrentada. Sponsor oficial de la Copa Francia 98. Mastercard. Tarjeta oficial del juego más hermoso. Vos y tus ídolos con la misma pasión mundial. Fútbol y Pepsi. Orígenes, la primera mega AFJP de la Argentina. Son hinchas Trenes y Bondi porque ponen plata. Si no, no romperían tanto las bolas con la policía. Telefónica de... Auspició Chevrolet, sponsor oficial del Mundial. Banco de la Provincia de Buenos Aires, con toda la pasión del fútbol. Cargue naftas YPF. Mayor potencia, mayor respuesta. Fútbol, una pasión personal. Telefe transmite con su propio satélite a todo el país. LS84 TV, Canal 11, Buenos Aires, República Argentina. Bueno, acá vamos a seguir mostrando. Creo que me arrancaba Tribuna Caliente. Les voy a poner algo falopa. Me gustaría que ustedes, si saben qué es, me lo digan, ¿ok? Porque yo no sé qué es. Si ustedes saben, posta, pónganlo en la caja de comentarios, porque no sé ni qué es. Y me encantaría que ustedes, si saben... Lo pongan acá en los comentarios, ya vuelvo. Córdoba y Ezeiza. Es una serie de Canal 9 de 1983. No sé qué empezaba, porque aparece de otro partido. No lo voy a poner. Si ustedes saben qué es esto, ahora va una serie, novela de Canal 9, 1983. No sé qué es. Cierre de inscripción 23 de diciembre. Informes Edificio Cóndor, Pedro Sani 250, Capital Federal... y unidades de la Fuerza Aérea. ¿Pero qué haces, Consuelo? ¿Por qué cortás? Porque me da la real gana. Y porque además lo hago muy requete bien. ¿Cómo va esto? Doctor, ¿dónde puede ir esto? Le dije a Alejo. Ah, ¿vas a volver a casa? Sí. ¿Para qué se lo dijiste? Perfecto. Para que empiece a asustarse desde ahora. ¿Y quién sabe si voy a salir? Pero claro que vas a salir. ¿Sí? Le conté de las fiestas y de que hoy vas a cantar. ¿Te acordás de los cumples? Alejo se acordó. Menos mal que se acordó de algo bueno. Ay, Carlos, tienes 12 años. Tenía 10 la primera vez que te vino a ver. Se asustó, bueno. Pero le tomó miedo al lugar. Y yo estaba aquí, ¿dónde quería? No, ¿dónde quería ir a verme? Sí, sí.
Sí. Bueno, yo no lo quise obligar. Tal vez me equivoqué. Tampoco lo podés obligar a tenerme en casa ahora. Pero Carlos, él ahora es grande. ¿Pero qué haces? Pero miren, esta vieja estúpida cortó todo. Yo sé muy bien lo que hago. Yo lo digo, si los quieren retener un poco, están todo el tiempo sin hacer nada, absolutamente nada, y eso tampoco hace bien. Adolfito no es un muchacho tan activo, pero eso de salir a la calle, caminando, ay, por Dios, cuando pienso que pudimos habernos cruzado con algún conocido... ¿Pero usted no le dijo a nadie que su hermano está internado aquí? Bueno, quedamos muy pocos de familia. Además, una familia conocida como la nuestra. Ay, Carmen, para mí es una cruz, realmente. Pero no, Babi, pero así no, Babi. No, tenés que hacer así, mira, así, uno, así, dos, nada más. Aquí es distinto, aquí nadie los ve, imagínese. ¡Ay, qué se puso hoy en la cabeza, querida! Vení, Babi, te voy a peinar. Vení. Pero usted tiene vergüenza de su hermano, entonces. ¿Pero cómo se le ocurre? Aquí están todos locos, me parece a mí. Yo era chiquito. O sea, yo siempre resulté que era el toque, porque me interesaba. ¿Qué era? ¿Qué significaba? ¿Yo qué y de qué? Claro, después supe que tenía que ver con los caballos. Pero yo no sabía en ese momento. Ay, qué no, vas a manchar todo. Si te va a caer el mar, déjalo. ¿Y por qué no me querés decir lo que vas a cantar? Ah, no. No, 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 es una sorpresa. ¿Ah, sí? Sí. Yo también tengo una sorpresa para vos. Ay, déjame que... No. Sí, yo siempre pensé que era un hombre así, suelto. Ay, yo siempre Fito que tendría que bailar. ¿Usted no sabe cuando era muchachito? Bailaba igual que Fito Astaire. Profundamente. Por ejemplo, usted conoce, sabe que usted cree en el inconsciente. Claro, cómo no voy a creer. Pero claro, pero el inconsciente se ve. No, no, el inconsciente no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Y cuando a usted le dicen, usted es un inconsciente. Miren. Pero qué linda que yo la peiné. Está. Le hice peinados de fiesta. Ay, es una fiesta. Qué hermoso todo. Me quiso poner toda. Está lindísima, sí. Hace tiempo que no estabas así. Vos venías antes, venías siempre. Yo siempre vengo a verte, claro. Sí, yo sí. Yo tenía miedo por eso. ¿Cómo te reí? ¿Que tenías miedo de mí? Claro, pero... ¿No? No, de todo tenía miedo. Bueno, pero eso ya pasó, ¿eh? Ya pasó. Por... Yo tenía un bebé. Sí. Sí. Hace tiempo tenías un bebé. ¿Sabes qué debe ser de las plantas? Nunca lo vi. Bueno, porque no vivió, ¿vale? ¿Y linda la casa nueva? Pues más o menos. Muy, muy, muy linda, ¿no? ¿Cuánto hace que no tengo casa? Sí, mucho. ¿Vos vas a querer que cante? Pero claro, claro que sí. ¿Vos vas a cantar? Sí, sí, no. No, ahora voy a... ¿Ah? Voy a cantar. Voy a cantar. Vamos a escuchar. ¿Querés que cante? Sí, 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 sí. Yo canto. Vamos, vamos. Tiene mi amor los ojos oscuros como la tierra. ¿Cómo va usted todavía? ¿Alguien tiene idea qué carajo era este programa? Si quieren podemos hablar de cosas raras. Podemos hacer. Lástima que no tienen voz ustedes. En sentido voz de decir que pueden hablar y pueden poner su voz en el directo, pero lo pasan por chat. Si quieren pueden comentar cosas raras que vieron. Creo que todos hemos visto lo que hemos vivido en Argentina, los cortos ISAT, o ISAT a las 3 de la mañana.
Yo nunca voy a olvidarme de la película rara que vi. Era francesa, pero parecía que se filmó en algún lugar de acá, Argentina. Es muy extraña. Donde la película trataba de dos adolescentes, dos pibes. Y la película creo que está bien hecha por parte del director, que dejaba entrever que eran más que amigos esos pibes. Había algo más, había una chispita de amor. Y resulta que la película... Los pibes estaban corriendo en la playa en un hotel abandonado. Y resulta que se meten en el hotel, empiezan a correr y unos pibes se cae al piso. Se lastima, se golpea con unos vidrios. Y el otro pibe se le tira encima. Le da unos besos, empiezan a besar. Y el pibe está tirado, agarra una botella de vidrio y se la parte en la cabeza. Y ahí se acaba la película. Y es como... ¿Qué onda? Si el pibe aceptó que se lo besen. ¿Qué pasó acá? Y es como... ¿Y este final se quedó sin presupuesto? Bueno, parte 2 sigue en... X videos. Había un programa de Kamasutra en infinito. Para de cantar, cantas horrible. Pero la película era, no había nada porno. Y subir, si había algo porno, creo que el FBI caía. Che, somos 15 en vivo, somos una banda de gente. Llegó la hora, la hora, este es el prime time. En la tele son las 8 de la noche. Acá son la 1, 2. Hace 3 horas estoy en vivo. ¿Alguien hizo la encuesta? Estoy ganando 90. Les muestro rápido, para quien no vio, ya que somos varios, el video que se viene, el video que se viene para el 22 de diciembre. Yo decía 22 de febrero. ¿Por qué 22 de febrero? No sé. Les quiero mostrar. No, para mí era peor el programa, ¿vieron? Que el programa de los hijos de puta que la escracharon a Beatriz Salomón, al marido de Beatriz Salomón. No sé el nombre del programa porque eran muy hijos de puta y prefiero no acordarme las cosas, hijas de puta, los nombres. El de Grandinetti y Grandinetti. Tonelli. El de Tonelli. Punto doc. Sí, punto doc. Bueno, había un archivo que mostraron cómo mataban perros. Es como... agarré el tape y lo tiré. Me chupó, obviamente, dijiste lo que no era punto doc. Y lo tiré y no lo dijiste. Lo tiré en sentido figurativo. Bueno, vamos a ver lo que yo estoy haciendo. Que todos van a ver el 22 de diciembre. Miren. ¡Número 4! Este es un top de 10 publicidades. Se mostraron matanza de perros. ¿Cómo mataban perros? Y lo mostraban, o sea, corta. Por suerte no recuerdo mucho. Lo único que recuerdo es cómo sacan el cadáver de un perro. Lo único, muerto, obviamente. Y si es un cadáver, boludo, que lo sacan vivo el cadáver. Bueno. Ese cometo es un top de... Para que vean bien todo el proyecto. Es un top de 10 publicidades que a mi gusto van. Obviamente me falta acá explicar por qué las elijo. Pero miren. Acá ven adelantos. ¿Cómo se nota que miro Capuzotto? Publicidad Jugos Country Club. Jugos Country Club. La persona está igual de agitada que yo al hacer la publicidad. Vayan a verla. Totalmente azucarado y parcialmente azucarado, para endulzar a su gusto. Una catarata de placer, Jugos Country Club, sí, una catarata de azúcar. Esta publicidad me sorprende porque, por ejemplo,
No pueden tomar del vaso, se le cae el jugo. Dieron a unos pibes al desierto a correr y luego le dieron este jugo azucarado. Que esto debe ser, para mí, es azúcar con colorante. Porque dice, fíjense la parte final de la publicidad. Totalmente azucarado y parcialmente azucarado, para endulzar a su gusto. Totalmente azucarado y parcialmente azucarado. Y no conforme con eso, te dice, podés endulzarlo a tu gusto. Básicamente, yo creo que esto es la puerta a la diabetes. A la diabetes y un montón de enfermedades. Si te van a joder los riñones, el páncreas. Pero, tomate un Country Time. Country Time. Creo que es Country Club. Country Time. Tómate un Country Time y sentite muerto en 2 días. ¿Alguien probó este jugo? Bueno, si alguien lo probó, debe estar muerto seguramente. Pero bueno, si alguno lo probó, sepa, dejen en la caja de comentarios. Número 5. Obviamente acá utilizo una parodia de la plantilla chota del 5. Que, ¿ves? Número 5. Esto está ya así y la voz. Número 5. Como si fuera. ¿Por qué habla así? Es que sufrí un embolio. La voz le voy a repetir. Así la ven en mejor calidad. ¿Ok? Una catarata de placer para beber Candy. Una catarata de sabor Candy. Totalmente azucarado y parcialmente azucarado, para endulzar a su gusto. Candy, Candy, Candy. Disculpe. Sí. ¿Habrá mesa para el alcalde? Sí. Número 5. Número 4. Habla así. Sí. ¿Por qué habla así? Sufrí una embolia. Sufrí una embolia. Obviamente no puede ser tanto. No hice, creo que, ningún gag a los Simpsons porque no puedo poner. Pero otra de las cosas que mostré que no las voy a mostrar. Acá, porque no quiero adelantarles el video, vayan y véanlo. Es una joyita. Varias cositas. Pero bueno. Vean, vamos a ver una nueva, otra publicidad. Shopping Soleil lo invita a disfrutar la Navidad como nunca. Con nieve de verdad. Shows super divertidos. Nieve de verdad que Papá Noel aspira. Divertidos. Es su dieta para sobrevivir. Concursos y la posibilidad de comprar todos sus regalos en un paseo de compras. Genial. Disfrute la Navidad Blanca de Shopping Soleil. No me importa, no sé qué era esa nieve de verdad, no sé qué sería, pero no quiero saber. Ah, si quieren muestro, miren este audio. Hola, me di cuenta que cuando estaba editando este video, que lo comencé a editar a la 1 del mediodía. No, este no es ese audio. Hay un audio que me grabé en el pasillo de mi casa, que está vacío y hay un eco increíble, fíjense. Seguramente estarán pensando, ¿dónde carajo te metiste? ¿Te metiste en un baño? Estoy utilizando mi casa. Ah, se me da el eco que hay en el pasillo, que no tengo nada en el pasillo. Bueno, en ningún lado de mi casa tengo algo. Vamos a una publicidad de TC. A ver cuántas minutos tenemos. Miren, tenemos solamente 11 me gustas. Si llegamos a 15 me gustas, sigue el directo. Si no, levantamos persiana. Vamos, que se puede llegar. No sé si estás a UCI, pero encontré algo de función privada de los 80. Del 86. Muy cortito. Si llegamos ahora a 15 me gustas, yo sigo directo. Si no, a mimir. A mimir, que mañana no hay que laburar. Acá está. Tres y Bondi, ¿cuántas cuentas tenés, Tres y Bondi? Ustedes son unos explotadores.
Ustedes son unos explotadores. Quieren que me empalme. Aires. ¿Cuántas multicuentas tiene? ¿3? Si tenemos 11. ¿Dónde está? Quiero mostrar una publicidad. Este es Leopoldo Torre Nilsson. No sé por qué aparece siempre con anteojos. ¿Qué es el indio solar y este tipo? ¿Por qué tenía anteojos todo el tiempo de sol? Vamos a el tapete de la policía. No, ¿qué? Se me fue. Me cago en el OBS. Ahí está Alfonsín, distinto. Porque Torre Nilsson hace un cine intimista. Cuando hace el cine épico de Luca de Mare, fracasa. En cambio, el cine intimista es lo contrario de los mexicanos. Es que fue el gran batallador por sacar el cine argentino más allá de nuestras fronteras y que es todavía hoy, a varios años de su muerte, el director argentino de mayor renombre internacional, no solamente por la categoría y estatura de sus obras, sino... No, pues yo tengo un problema de visión, no sé. Porque él mismo, frente a la falta de apoyo económico y de voluntad en la promoción oficial, compraba el pasaje, pagaba el exceso de equipaje, ponía sus latas y caía democráticamente a exhibir y lanzar sus obras, que eran la mejor imagen del cine argentino. Continuando con el homenaje a Leopoldo Torre Nilsson, este sábado brindaremos una de sus grandes realizaciones, La Mafia, con Alfredo Alcón, Telma Viral, Héctor Alterio, José... No tengo nada de las caras pintadas. El tema es que si encuentro algún material va a ser muy inédito y si yo encuentro ese material va a ser muy crudo. Roberto debe tener seguramente. El tema es que anda a saber dónde está. Roberto tiene 3.000 tapes seguramente. Clásicos también tiene algo de las caras pintadas. Un día tengo que ir a la casa de clásicos y buscar los tapes. José Slavin y gran elenco. Leopoldo Torre Nilsson en el recuerdo a través de La Mafia. Este sábado a las 22 por ATC. Luis Cobos y Capricho Russo. La maestría. El Luis Cobos que dijo. Luis Cobos es el. Mi voto. No positivo. Barro, sobre todo los estereotipos. Sí, yo sé lo que es fotofobia. Yo tuve un amigo que... A la presidenta de los argentinos. Que no sé qué tiene... Bueno, un amigo de la secundaria. Que había veces que venía con anteojos de sol. Había veces que no. Que tienen la oportunidad... Todo lo que se ha dicho, todos los aportes que se han gente de afuera, que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Voto es en contra. Del gran director. Hasta Luis Cobos. Y dirigiendo la gran orquesta sinfónica de la RTV de Moscú. Copyright. Fricho Russo. Luis Cobos. Ahí está, discos Cobos. Y cassettes. Cobos. CDS. Para que tuve la música y se hizo vicepresidente y dijo que me juegue de historia. Mi voto no es positivo. Derrote la inflación. Cualquiera sea la inflación, los agentes Ahorra Grande Aurora Grundig le devolverán los aumentos que se produzcan en las cuotas del primer año. Suscriba ya el plan líder de los productos. Tenía esa tele.
Esa tele es la que yo tengo. No, nunca encontré control remoto. Era la tele de yo chico. Mostré una foto en un video. Ahí jugué al Family, al Sega. Vi un montón de VHS. Grabé VHS. De los productos líderes. Y derrote la inflación. Mi hermano creo que tenía una Aurora. Un lavarropa. Somos todos pobres. Tenemos toda cosa vieja. Creo que no hay ninguna familia promedio en la Argentina que tenga electrodomésticos de última generación. Hace 5 años. Todo de ese viejo. Y el material obsoleto. ¿Qué tiene que ver la CGT con el dólar? ¿El dólar con el plan austral? ¿El plan austral con las exportaciones? ¿Las exportaciones con Estados Unidos? ¿Estados Unidos con los partidos políticos? ¿Los partidos políticos con los precios? ¿Los precios con el petróleo? ¿El petróleo con la industria? Vea el árbol y vea el bosque. En las páginas de El Economista. Todos los viernes, El Economista. Alguien en quien confiar. Hora 0, 11 minutos. Temperatura 12 grados 3 décimos y humedad 54%. Ahora aparece Olmedo. Cocinas Domecq, una elección para siempre. A mí la otra cocina es muy grande. ¿Qué cocinas ahí? ¿Un cadáver? La otra cocina. ¿No es muy grande esa cocina para una casa? Ese horno cocina. Para sus frutas y verduras hay un lugar y un día muy especial, la Feria de los Miércoles en Disco. Todos los miércoles Disco los... No sabría decir si hay algún disco retro. Disco retro donde parece disco antiguo, porque Coto tenés... Coto antiguo tenés... Ah, bueno, hace bastante, no, el del Abasto. El del Espineto también es antiguo. No, es bastante. Casi todos los Cotos tienen estética antigua. No sé si existe algún disco antiguo que tenga estética antigua. Ofrece frutas y verduras de primera calidad con el 20% de descuento. Sí, el 20% de descuento en frutas y verduras frescas especialmente seleccionadas. Feria de los Miércoles en Disco. Disco está cambiando a Disco. Es Vivere. Estoy excitando, si voy a tomar el vasito. Es Vivere. Val, fondo de la fibra, es la pura suavidad. Es un mimo tierno jugando en tu piel. Es Vivere sobre tu piel. Okay. No sé si es... No, no es tan viejo, es medio noventoso. Noventoso medio 2000, uno que yo voy. A mí me gusta este estilo antiguo. Ojo, yo en los cotos que voy, que son antiguos, son tipo noventosos. Me gustan, no lo voy a negar. Tendría que haber una estética así. Total, es un supermercado. A ver. Los supermercados, o sea, que tienen gran distribución en el país. Coto, Carrefour, Día, Disco, Bea, Jumbo. Son cosas que confías, digamos. No es que desconfías, uy, mira, estoy comprando esto en un lugar que parece de los años 90, salió de la Unión Soviética. Los cotos más antiguos son, para mí, los que yo fui, Shopping Espineto y enfrente del Abasto. Era. Y a mí también, Nicolás, me hace acordar a eso. De ir a pasear al supermercado, ponele. Íbamos en familia, nos dividíamos. Bueno, y ustedes dos se van para tal lado, ustedes dos para el otro. Yo iba siempre con mi viejo. El cielo por todo, siempre de chico nos queda el recuerdo de que todo es más grande y cuando vas decís esto es re pequeño. Pero igual, yo los que iba eran grandes, los cotos. No sé, hoy quizás si voy, quizás va a ser chico. Pero me acuerdo que para mí era enorme, era como, amigo, esto es enorme. Señora, en Flávega, anticipo 00. ¿Se dan cuenta que quedó el homenaje a Leopoldo Torre Nilsson como quemado en la imagen? No sé si se dan cuenta. Miren, le voy a poner una imagen en negro. ¡Cero! ¿Ven que quedó quemada la imagen ahí de homenaje?
¿Y cómo hicieron eso que quedó quemada la imagen? ¿Alguno sabe? Ellos están jugando a el que ve el fitito y te caen a piña. ¿Dónde carajo están yendo? 1042. ¿Algo te queda el culo de ese viaje? Y ay, qué lindo que se ve ese lugar. 1206. Y 76.800 negocios más. Tiene en el país Visa, la tarjeta líder en el mundo. Única, inconfundible. La cobertura médica AMSA es tan diferente como su huella digital. Comuníquese. 953-5. Sigue existiendo, en mi vida lo escuché, AMSA. 897-413363. Atendé, debe ser otro preguntando por el super gordo de primavera. Decide que juega el 12 de septiembre y que los premios son espectaculares. Sí, maestro. Ah, ya. Lotería de La Rioja. Desde 1881, primera en todo. No, yo lo que digo, Not Your King, es el... No el más antiguo, sino de estética. Dentro de estética. Es el del Espineto y el de El Abasto que yo iba, que es una estética antigua, porque luego hay cotos más modernos. Tenés el coto más moderno que está en la costa, en... Por ejemplo, el coto de la costa, que está en la ruta de la costa, tenés ese súper moderno. Yo hablo de estética, no de qué tan antiguo es. Pero bueno, eso es. ¿Cómo va, Not Your King? ¿Cómo no te saludé? ¡A La Rioja le tengo fe! Oxy, no sé si te escuchaste, pero encontré algo de función privada del 85. O el 86. Si quieres, ahora lo pongo. La fama es su mejor compañera de baile. Julio Boca en el Teatro Colón para ovacionarlo en Giselle. Julio Boca, muy pronto en ATC. No sé por qué, siento que baila muy bien este chaval. No sé, como que hijo de puta, qué bien que baila. Yo llego a hacer ese baile y terminé internado en el Dupitren. Para cambiar de nombre, porque siempre digo el Durán, que saca dos cuadras. Ah, estás haciendo un asado. ¿Y lo estás haciendo vos? ¿Y lo estás haciendo vos? Un aplauso para el asador. Aplaudiría, pero me van a echar mi vecino. Van a decir, este drogadicto está solo. Habla solo. No habla con... Vos también, mi vecino, no sé si saben que yo hago directo sin YouTube. Quizás piensan que estoy solo, estoy loco hablando solo. Porque no hay respuestas. Estoy al lado del pasillo. El pasillo de que linda con otros departamentos. Seguramente deben estar pensando que soy un drogadicto esquizofrénico que hablo solo y que ahora voy a aplaudir. Si querés lo dejo para un toquecito más tarde. O si así está más tranca. Si querés. Lo podría digitalizar de función privada completo. Lo podría hacer. Si quieren lo hago y les regalo el tape. Si quieren. A quienes sean miembros o hayan donado en el año. No hace falta que donen ahora, ¿ok? Y la donación es pequeña. O sea, con el mínimo cafecito ya está bien. Pero, por ejemplo, quienes quieran pongan yo y se los mando. Obviamente como válido de acá ya donaron como... El tema es que hay que digitalizarlo. ¿Dónde está? Lo tendré que buscar el tape. Ah, es una fiesta de Navidad. Boxito en una fiesta de Navidad estilo así. Mira. Para, aquí no se dio por mostrar.
Oxito, así. Gracias, Chavito, por ser miembro. Oxito estar en una fiesta así, más o menos. Mira. ¿Se ve? Para. ¿Se ve? ¿Por qué no se ve? Así, Tauxi. Si necesitas reggaetón, dale. Me hace Papá Noel. Mira, esa colita sí que no pasa hambre, Papá Noel. Vamos a pegarnos como animales. Tiene un copyright a música. Ay, Papá Noel. Yo te... Miren, le voy a mostrar un video. Dale. Vamos a hacerlo, este video. Me chupa un huevo que la persona que aparece. Me chupa un huevo. Que venga y que me caiga piñas el chabón. Voy a buscar un video. De... El otro día festejando, me puse a bailar con un chabón. Porque el chabón intentó, creo que, chamullarse con la gente. Y no pude, bueno. Estaba bailando solo y dije, voy a hacer una compañía. Eso fue el quinto shot de Bourbon. Bueno. Me puse a bailar. Les voy a mostrar el video, corto. Me lo descargo. Ahorita lo vemos. No hay que ser tímido en la vida. A la vida hay que hacerle el amor. Sí, casi, acá a mí casi me hacen el amor. Mira. Piumba. Hijo de puta, boludo, la sobalinca. Hijo de puta. ¡Estoy poniendo música! O sea, perdió la parte que bailaba para atrás. Luego de ese baile creo que me rompí las piernas. Bueno, sigamos viendo lo de ATC. ATC. A ver, tomé 2-3 cervezas, tampoco era tanto. Yo bailé conscientemente, sabía que estaba consciente, no es que bailé porque estaba en pedo. O sea, yo bailé porque el chabón estaba bailando solo y digo, voy a bailar. Es un amigo, obviamente. A un amigo no se le rechaza un baile. Como estaba bailando solo, digo, le voy a hacer compañía. Va a tener Simón, ¿y cómo va? Yo he hecho cosas en pedo, obviamente, sabiendo que estaba en pedo. Porque la iba a pasar bien y me reía. Tal es el caso de una grabación profesional de música. Que por suerte no encontré la grabación. En algún lado está. Que yo canto el lunes por la madrugada de los abuelos nada. Pero no cantando así. Lunes por la madrugada. Siento los ojos. Yo aquí me escucho, ¿no? Sí. Pues me muteé a YouTube. No a YouTube, pero OBS. Sino cantando, imitando a Miguel Abuelo, un pedo. Cantaba como, lunes por la madrugada, así. Por suerte no sé dónde está eso. Sé que está solamente en el equipo que yo grabo grabaciones. Está ahí. Pero bueno. Qué sonito. Acá nos quedamos. Tonto en ATC. Continuando con el homenaje a Leopoldo Torre Nilsson, este sábado brindaremos una de sus grandes realizaciones, La Mafia, con Alfredo Alcón, Telma Viral, Héctor Alterio, José Slavin y gran elenco. Leopoldo Torre Nilsson en el recuerdo, a través de La Mafia, este sábado a las 22 por ATC. Vamos porque hay películas, pero hay mucho archivo antiguo. Lo que me costó y de cierto me quedé dormido. Especialicé, mira, estaba estudiando para un final. Acá está la Pachamama. Ya estaba re... Bueno, en la... Re perdida estaba. Vete de repente todo el país.
Tira siempre anteojo. A veces una mezcla de Lucas Prodan con el Indio Solari. No sé por qué posta utiliza anteojo, no tengo menos idea. Pero algún problema debe tener la vista. A los cuales estuvieron vinculados, lo cual es notorio y están los fronteados policiales, ciudadanos que eran de la Calabria. Por eso no quiere decir que todos los calabreses sean mafiosos o pertenezcan a la camorra. Evidentemente hubo algunos ciudadanos calabreses, como hubo ciudadanos rosarinos, como hubo ciudadanos sicilianos, como hubo ciudadanos argelinos, como hubo porteños y de distintas regiones, pero no... ¿Qué decir de nosotros los porteños? Si somos unos santos. No se puede inferir por el hecho de que haya habido una o dos personas de esa nacionalidad o de esa región, que todas las personas de esa región tengan esa actividad. Más bien parece haber cierto sentimiento de culpa en tomar la cosa de esa manera. El conflicto con los calabreses se suscitó a través de... Hay bastante. Está empezado, lamentablemente. Hay bastante. Y ahí está el Magdalena Ruiz Guinazú también acá. Ahí está el Magdalena Ruiz Guinazú. Gente de Inúmila. Mi amigo Leopoldo, en vez de mi amigo Michael. Ve que acá está el chabón, no sé. Se cayó de la bici, creo que acá. Ve, acá está Magdalena Ruiz Guinazú. Se acusaron con todas las letras de plagio. ¿Qué defensa tenés contra esto? Bueno, mi defensa es un poco triste. No triste para mí, sino triste para... Quizás tenía lo que vos decís, Nicolás. Gracias por la data. Quizás. Porque a mí me pareció raro que ver que está en varias notas con anteojos. Digo, ¿qué le pasa a este chabón? Para una suerte de subdesarrollo cultural que existe acá en la Argentina. Parece ser que el señor que me acusa de plagio no conoce que existe en el diccionario de la Real Academia Española una palabra que se llama paráfrasis. Paráfrasis es lo que hizo Molière, Racine, una cantidad de escritores desde Edith Sitwell con Virginia Woolf. Y lo que es más triste de todo esto... Perdón, y para información a nuestros televidentes, entonces diremos que paráfrasis es un cuento, por ejemplo, a la manera de, es decir, cambiando determinados detalles, determinadas situaciones, dentro de un cuento ya conocido de otro autor. Claro. Este estilo de periodista no existe, de que interrumpan para explicarles. Mira, lo que dice esta persona es tal. Hoy en día el periodista le debe estar hablando y debe estar, no sé, un monito en la cabeza que aplaude. A veces, cuando... a mí me pasa, tío, me dicen algunas palabras y estoy como, ¿qué me dijo? ¿Qué? ¿De qué? Español. El cuento no era de ella, hacía 5 años que lo había traducido del inglés. Se acusaron con todas las letras de plagio. ¿Qué defensa tenés contra esto? Bueno, mi defensa es un poco triste. No triste para mí, sino triste para una suerte de subdesarrollo cultural que existe acá en la Argentina. Parece ser que el señor que me acusa de plagio no conoce que existe en el diccionario de la Real Academia Española una palabra que se llama paráfrasis. Esto es el 70. Paráfrasis, sí, lo que hizo Molière. Ese es el 70, Nicolás. Una cantidad me da la pinta. De escritores desde Edith Sitwell con Virginia Woolf. Y lo que es más triste de todo esto, perdón, y para información a nuestros televidentes, entonces diremos que paráfrasis es un cuento, por ejemplo. Lo único negativo es que hablan muy rápido. Un poco las revoluciones para... A la manera de, es decir, cambiando determinados detalles, determinadas situaciones, dentro de un cuento ya conocido de otro autor. Claro, por ejemplo, si yo escribiera un cuento que dijera El hombre de la esquina celeste, indudablemente a nadie se le puede acusar de plagio. Espero alguna vez poder conjugar... ¿Ves que acá aparece vuelta con los antiguos? ...los estilos y hacer uno solo. Tuvo un estilo, en cierto momento lo traicionó, creo que a conciencia, pero... Bueno. ¿Ves que está acá también? Sí, debe tener algún problema. No sé si en internet aparece algo de Leopoldo Torrenzo y su enfermedad. No sabría decir. Y acá también. El chupín de lado en blanca noche. El Bigfoot se parece un poco al indio, a Lucas Prodan.
No lo soñé. Pero desde que... Los ojos ciegos bien abiertos. Ahora se encuentra el pifi ATC. Hay un... Hay, acá tiene... Acá está sin los anteojos, ¿ves? Él es el más viejo. Preparación. Voy a buscar un fallo de ATC, que es terrible el fallo. Piense en una marca de lavarropa. Dream. Hola, peje. Pensó en Dream. Dream, la marca... Sí, se parece más a Luca que el niño. ...de su hogar. Dijo tal en nena, dame Nesquik. Quiero tu Nesquik. Say, come on, lady, show me next week. Necesito Nesquik. Van a ir los vecinos, me van a partir una silla en la cabeza. Me hace callarte, pero esquizofrénico. Debe ser eso como Cristian de Lugano. Sergio, Omar, quiero dinero, Servo, Omar, quiero dinero. No, acá no está. Estoy buscando un pifi de ATC. Hay un bruto pifi. No, lo que sí están diciendo, mira, ¿qué están diciendo? Le decía, ok, suficiente, suficiente. Me miraba y le decía, no, de nuevo, no. No de nuevo, decía. No de nuevo, decían los vecinos. No de nuevo, basta de ser directo. No, por suerte, nunca se me... Por suerte, nunca se me quejaron. Y si me quejan, bueno, me voy a bajar más bajito. Le voy a subir los decibeles al micrófono. Y al mínimo ruido ya pensé que me cagué. A ver dónde está el bruto pifie. Estamos viendo a Pavarotti en Mesa Económica. Acá está el bruto pifia. Adelgalga crema. Su... Adelgalga suena a que te da diarrea. El nombre lo dice todo. Adelgalga es un producto respaldado por la experiencia científica del laboratorio biológico Larco. Terrible pifia. De operada del corazón, se necesita consumo de urgencia sangre del grupo B, factor RH positivo o negativo. A las personas que puedan suministrarla, rogamos comunicarse al 88-8092. Lo reiteramos. Para una niña que debe ser operada del corazón, se necesita consumo de urgencia sangre del grupo B, factor RH positivo o negativo. Y a las personas que puedan suministrarla, rogamos comunicarse al teléfono 88-8092. Muchas gracias. Hora 0, 41 minutos, temperatura 12 grados, 7 décimas, humedad 56%. Tapas para empanadas, La Mosita. ¡Qué tapa comérsela! Es preferible prevenir que llorar. Todo lo que compra lo puede asegurar. Esto es muy de Sevilla, esta policía. Comprando en Frávega y seguro total. Hay mucho pifi acá.
Y vos querías hacer una pregunta. Yo después quiero incursionar en el tema industrial. Claro. Bueno, ya vieron el bruto pife. Ahora temperatura. Bueno, estoy cansado un poco, estoy muy cansado. Nada, posta de Sarajevo, todos se sumaron a este directo. No doy más. Quiero ir a mimir. Quiero disfrutar de mi día no laborable para poder descansar. Y nada, quizás algún día haga un directo en la cama. Obviamente que sea apto para todo el público. La parte 2, bueno, la podrán ver en una página triple. Pero la parte 1 la van a ver en YouTube. Se necesita el reggaetón. Yumba. Así que nada. Me despido. Y nada, nos veremos la próxima. Gracias a todos los que se sumaron. Gracias a Chichito por hacerse miembro en el día de la fecha. Y nada. Mañana tengo que editar el video para el 22 de diciembre y espero poder hacer un directo a fin de año. La idea es digitalizar eso de bananas en pijama, bastante me van con toque. ¿Qué crees que es? Estoy todo detonado. ¿Qué quiero? Sí, ¿qué me va a mostrar? ¿Me va a mostrar droga? A ver qué pasa, para que me pongo los auriculares. A ver qué quiero, sí. Ah, bueno, muchas gracias, sí. Si estás, te dejo un segundo de la función privada, lo que tengo acá, cortito. ¿Dónde está? Te lo pongo rápido, si estás, te lo pongo. Gracias por tu donación, sí. ¿Dónde está? El 13 no. ATC, ¿dónde está? ATC, marzo, ¿no? ¿En marzo del 87? Sí, marzo del 87. ¿Está acá, a ver? Sí, está acá. A ver cómo está el Kenya Sharp Club. Espera. Y yo soy. Lo tengo que digitalizar cuando digitalice te los mando. Es de una película argentina. Acá está. Exclusivamente live. Al acuavit del señor Johansson de la Embajada de Suecia, que ha tenido la gentileza de reforzar nuestra bodega. Claro, yo no me atrevo, porque me falla la memoria, a brindar como brindan en Suecia, que creo que es school, vite school, a la fraca vite school. Señor Johansson, si no es así, no solo perdóneme, sino que hágamelo saber. Bueno, y estamos viendo 43 grados. No tiene tanto escabio. Contar hasta 10 de Oscar Barney Finn, una película que tiene muchísimo que ver con un pasado reciente de los argentinos y que tiene que ver también, creo, a través de la conducta de los dos personajes principales, con ese futuro que hoy es presente, con la esperanza del reencuentro que hoy estamos viviendo los argentinos, pese a las dificultades y pese a los cimbronazos de un ayer que, como ustedes saben, cada tanto intenta regresar. Contar hasta 10 es del año 1985. Ustedes están viendo además un reparto. Ah, sí, a mí me hicieron tomar aguardiente en Francia.
No sé qué carajo era. No sé, lo que me dieron... tenía 70% de graduación alcohólica. Pero no sé qué era, no tenía etiqueta. Y yo no pensé que tenía 70% de graduación alcohólica. Me lo dijeron. Pero para mí no tenía 70% de graduación alcohólica. O cómo tomaban personas que nunca habían tomado alcohol. Decepción para la pantalla. No me tomé uno solo, me tomé dos. Y era como el mate. Si no le decías gracias, no te iban a dejar de servir. Argentina. Y les pido que cuando termine el film, en que nos volvemos a encontrar acá, no se vayan. Para mí era como tomar alcohol etílico. Porque hay un cortometraje que se llama Homicidio en la Noche, de origen francés, que quienes lo han chequeado, y hablo fundamentalmente de nuestra irreemplazable Susana Tenreiro, ha hablado maravillas. Así que yo los espero para verlos juntos aquí. Hasta luego. Bueno, acá sigue la película argentina. Sí, a ver. Intensamente. Acá está la película argentina. Pero no van directamente. Me parece. Como que no parece más el chabón de función privada. No, salta directamente de la película. Tenemos que convivir. O creo que está empezado el programa. No sé si hay algo más. Mira, acá está Marley. Hola, Susana. Estamos mirando. Ahí está, función privada, contar hasta 10. En la película. Bueno. Nada, por lo menos te pudiste ver eso, función privada y nada. Si quieren, esto es función privada que tiene copyright. Lo podemos digitalizar con lo de bananas en pijama, doblaje argentino. Para fin de año por la plataforma morada. Si les parece. No sé cuándo lo haría, ¿ok? Podría ser algún día de la semana. Post laburo, tranca. Idea. ¿Cómo lo haría? Pero bueno. Seguramente esté tirado en mi cama. Corta. Seguramente. Pero lo podría hacer. Pues tirado en mi cama, no sé, tomando un cervecito. Nada. Espero que tengan una buena noche. Gracias a todos. Gracias a Dixichito por haber sido. Por volverse a unir como miembro. Y gracias a ti por tu donación. Y nada. Nos vemos la próxima. Vamos a poner música. Música para mí. Más nada. Sí, por Discord no suelo hablar mucho de telecibando porque casi nunca lo utilizo. Siempre se me abre con la computadora. Eso es lo que pasa. Entonces al abrirse con mi computadora, se lo hace. Pero bueno. Vamos, me despido. Nada, mañana tengo que editar el video. Qué flojera me da editarlo. Pero cuando me pongo a editar estoy horas editando, me divierte mucho editar. Es un buen pasatiempo. Lástima que estoy sentado. Me gustaría que sea más activo. Como caminar, pasear. Quizá me vaya a pasear mañana, lo voy a editar. Bueno, nos vemos. Chao, chao.